Señoras y señores, ¿cómo están? Un abrazo para todos. Muy buenas tardes, Colombia, el mundo. A romper el numeral Saque Largo Win. Queremos ser tendencia ya. Queremos ser tendencia ya. Numeral Saque Largo Win. A romper con todo en Colombia. Programazo. Miren la cantidad de temas. Nacional ganó. ¿Importa si gustó? Porque Autori en la rueda de prensa dijo... Pensé que yo no sabía si era Autori o Mariano que estaba hablando en esa rueda de prensa. No, y además hubo pica con Lucas. Otra vez. Entonces, está eso, tremendo. El grupo A, on fire. El grupo A está tremendo. Se viene el previo de la fecha número 4 de los cuadrangulares. Lo liquida Millonarios el cuadrangular mañana. Lo liquida Millos el cuadrangular. Es tema importantísimo. Juega la selección Colombia sub-20. Frente a Italia, partido en serio, ¿eh? Seremos campeones del mundo. Vamos con todo. Se habló poco de la eliminación de Argentina ante Nigeria esta semana. Hablamos cuando quiera, no hay problema. Media horita hablamos de Argentina, no hay drama. No tengo problema. Yo estoy tranquilo, estoy como que me saqué un peso de encima. Porque la Viera, verdad... a esta hora, hinchada de Junior se toma las afueras de la casa de Viera. Ya me mandaron imágenes. ¿Para qué? No se va, Viera. Claro. Allá se fueron los hinchas. Mejor dicho, pues, hay de todo. Pues, Señores, ha venido al set don Julián Céspedes. ¿Qué pasa, Julián? ¿Cómo está? Ilustrísimo. Vamos al Estadio Campín mañana. Vamos a la tribuna. ¿A qué tribuna vamos? Porque me están diciendo hinchas de Millonarios que tienen un tipo para ti. Tienen un tipo. Los comandos. ¿Quiere estar en comandos? Tengo boleta de gramilla. Tengo boletas de gramilla. Sí, no hay boletas de gramilla. Ah, no, por eso no. La inventamos. Nosotros mismos llegamos los paisas. Si se mete a norte, si se mete a norte, le creo. ¿Usted se acuerda que antes las vallas eran vallas que se... ¿Así? ¿Se acuerdan las vallas? Claro, antes, claro. Ahí se va a meter debajo ese césped. No, yo no. Ay, yo mañana... Vas a ir al Campín mañana a ver la idea. Voy a estar detrás de vos. Voy a estar detrás de vos. No, mejor detrás de mí. No, usted. Le creo si se mete a norte. ¿Vas a ir a cara descubierta o camuflado? ¿A cara descubierta? No, a ser pegado. Vamos a disfrutar. ¿Qué? Mañana hay un partidazo, papá. Sin bigote, sin peluca, sin nada. Yo quiero ver ese señor qué camiseta va a poner mañana. ¿Quién es favorito mañana, Julián? ¿Quién es favorito? Mañana, el América, papi. ¿Cómo? El América, pues viene de ser derrotado por Millonarios en la casa. Ay, eso es la del favoritismo, eso sí está raro. Eso sí está raro. Según Sigmund Freud, eres el clásico típico del masoquista crónico. No, es el masoquista crónico. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es? Usted no entendía esa. Entonces, a ver, Millonarios va y le gana, casi con un equipo alterno, al América, el Pascual. Y ahora, mañana usted dice que el favorito es América, no entiendo por qué. Usted ha escuchado, su mamá, yo tuve una conversación con su mamá un rato mientras usted estaba haciendo una diligencia, y su mamá decía, el pan se guarda pa' con la leche. No, eso es mentira. El pan se guarda pa' con la leche, América viene herido. Qué verso. América viene herido. Entonces, por eso es favorito. No, pues yo lo doy de favorito. Pues dan ustedes a Millonarios favorito en Cali, en el Pascual. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no puedo jugar yo? Ya vamos a Millonarios favorito. Ustedes me están preguntando que para mí quién es el favorito. Yo le creo a América, no tengo nada contra Millos. ¿Por qué será? Equipazo, técnicas. Todos dijimos que el favorito era América. ¿Por qué será? Todos dijimos. Bueno, no, en el partido de miércoles sí. Sí, todos dijimos que América era favorito. No, yo no dije favorito, no. Yo dije poder a poder, yo no dije favorito, qué pena. Yo no dije poder a poder, Mariano que Millo no se iba a arrugar con siempre, la hinchada del Pascual. Pásenme el tape. A mí no me metan en esa, ¿eh? Yo no dije que era nunca favorito. Vamos a ver ese tape. Ay, pero el favoritismo cambia. Vamos a estar. Y ese tape no va a haber nunca. ¿Qué pasa, Matador? Te estamos quedando bien. Eduardo Luis, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Excelente. Viernes que te quiero, viernes. Excelente, hermoso. Un abrazo para todos nuestros compañeros. Volví a la época de jugador. ¿Por qué? Hoy volví a la época de jugador. ¿Por qué? Porque en algunos estadios nos tocaba salir en tanqueta. Hoy me va a tocar salir en tanqueta porque parece ser que... Yo creí que era que... Están esperando afuera los... Yo creí que era porque iba de remate. No. ¿Le gusta rematar, goleador? Yo sí, a mí me gusta rematar. Cálmense. Me gusta rematar, la verdad. Siempre he sido rematador. Estadísticamente hablando, hay que decir que Argentina quedó 2 veces eliminada del mismo Mundial. Quizá metiendo el dedo en la llaga, ¿no? Claro. ¿Qué pasa, Papurri, Mariano Olsen? Muy bien, Eduardo, compañeros, audiencia. La verdad, me saqué un peso de encima. Argentina no llegó a la final de un Mundial en el que no merecía estar. Vamos a ser sinceros, no merecía estar. Entonces, para evitar el bullying interno, mejor que haya quedado fuera en octavo contra Nigeria. Por favor, gracias a Dios. Hoy sos un nigeriano más. La celebración de los jugadores de Nigeria, ¿eh? Uno hizo...
yo no digo nada. JJ Looking, JJ Miranda, señor, ¿cómo estás, Jay? ¿Bien? Edu, un abrazo. El señor peleó todo el tiempo cuando se le cargó, ¿no?, la localía argentina. No, pero porque decían que era corrupción, por eso. La corrupción no va, papá, no va. Eso es viveza, Bienvenido, JJ. Guillermo Arango y Siachoque, ¿qué pasó? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Edu? Buenas tardes para usted. Qué bueno ver acá al señor Céspedes. Lo admiré cuando lo vi. Lo admiré. Porque aquí, en televisión se ve gordito. Claro, 5 kilos. Oiga, qué cuerpazo. Qué cuerpazo. No, pues que el hombre tiene su fin. Ay, que nada, no, empezar ahora con otra vez. No diga eso, que el hombre tiene los. Tati está viendo y se pone celoso. Oiga, el paneo. ¿Qué va? No, está muy complicado. No, que ese paneo, hagan el primer toque. Que se pare. Claro. ¿Podría usted desfilar aquí? No, por favor, de verdad. Es que lo vi. Dejémoslo. Hágale guiño. La máquina cementera Cruz Azul se refuerza con jugadores colombianos, Kevin Castaño y Diver Cambindo, ¿no? Pero la pregunta es la de siempre, porque yo me acuerdo en muchos casos de jugadores que los contratan en plenas finales o que están a punto de ser traspasados y, ay, pero ¿por qué cuentan? ¿Cuál es el humo? Por Dios, los desconcentran. Y acá, calladitos todos, ¿no? Y son dos jugadores que están disputando. Pero Diver no jugó curiosamente en Tunja. Tenía un problema de tobillo, jugó filtrado muchos partidos. Ahora, los dos están últimos con un punto, ¿no? Claro, lo que pasa es que igual están disputando un campeonato, pero hay que acostumbrarnos a que los jugadores negocian mucho tiempo antes con los clubes. Claro. Y todo lo niegan. Todo lo niegan. Y si uno hiciera solamente periodismo con fuentes oficiales. Se embala. No solo eso. Aparte de eso, página aparte, la verdad, hay que aplaudir a José Luis Chunga. Hay que aplaudirlo. A Chunga, se le vino el mundo ayer. Si no es por Chunga, Alianza pierde el partido. Lo vamos a ver una vez más, ¿no? Y en el partido en el Atanasio, entonces, también Chunga fue a jugar. Mire lo que le faltó. Me dijo él, pues no sé si estoy cometiendo una evidencia, puede que después sea lo contrario, con lo del Junior me dijo, puro cuento, me dijo. A mí también me dijo el exterior, puro cuento. Y que Nacional no lo volvieron a llamar. Poneme la polémica. Vamos a arrancar con... qué pena. Sheila, vamos a arrancar con la polémica, la del minuto 94, ayer en el Atanasio. Porque yo no sé, yo siento opiniones muy divididas. ¿Cuál polémica? No, es polémica. No, ¿cuál es polémica? Es polémica. ¿En serio? Es polémica. Está Sheila. Sheila García, ¿qué pasa? Mrs. Sheila García, desde la ciudad de Medellín. La opinión imparcial de Sheila García desde Medellín. Sheila, ¿cómo estás? ¿Era penal a favor de Águilas Doradas? Es la gran pregunta para comenzar. Rompa, numeral, saque largo, win. ¿Dónde están? ¿Dónde los ven? ¿Era penal? Darle la cortesía a... ¿Era penal para Águilas? Sheila, ¿cómo estás? Un abrazo, bienvenida. Darle la cortesía al equipo de comunicación de Millonarios que te mandó una linda blusa. ¿Cómo le luce, no? ¿Cómo le luce sí, la azul? Sí, le luce. ¿Cómo me les ha ido a todos los embajadores? Un besito, hombre, grande. Venga, estoy tan feliz, no me pueden hacer el favor de dejar a Julián Céspedes por allá, ya que ustedes lo quieren mucho, que lo extrañaban, que lo querían ver allá. Yo aquí no lo quiero de vuelta, nadie hace falta. Jason, el camarógrafo, no lo extraña, Manuela tampoco, o sea, nadie. Hágale a ver quién. Y en la casa la esposa me acabó de decir que ella está muy feliz. Hágale a ver quién le va a seguir levantando los almuercitos. Todos. Bueno, vamos a ver la jugada, Che. Vamos a ver la jugada, Che, y la opinamos. ¿Listo? Todos. Era penal a favor de Águilas Doradas. Minuto 94, ganaba Nacional 1-0. Brava. Madre mía. Era penal, pero opinión. La verdad, hinchas de Nacional, no porque son del verde, digan que no era. Y los hinchas de los otros equipos que le tienen la mala Nacional, porque los conozco, todos van a decir que sí era. No, sean objetivos. Opinen, esto era penal. Numeral, saque largo, win. Era penal. ¿En serio? Abajo, era penal. La pierna izquierda, abajo, el pie. A ver, es que miren, el lo pie juega muy bien. Izquierda. Para mí lo toca suavemente, pero lo toca. Saca el crédito. Sí, pues, ¿qué pasa? Que lo toque, ahí, pues. Ahí, ¿qué indio que no pueden tocar en el fútbol o qué? A ver qué hay. No, pero tocarse ahí es un desequilibrio. Sí. Tocarse ahí es un desequilibrio. Claro. Tocarse ahí es un desequilibrio. El tipo bien tocarse ahí es un desequilibrio. Si hay un toque, pero es que me queda la duda del jugador de Itagüí. Me parece que de Águilas, perdón, se está ya. Está pisando ya el piso. O sea, ¿dónde? Está ya como enredándose. ¿Dónde? Mi respeto es para Cristian Zapata. ¿Dónde? O aprendió a bailar muy bien salsa,
o es muy de malas que el pie contrario a por donde va la jugada es el que toca el jugador. No importa qué pie toca, el tema es que lo toca. No importa, no, ¿cómo que no importa? Es que el mismo Cristian se enreda en la jugada. El que se enreda es Cristian Zapata. Pero esto era penal, numeral, saqué largo. Y mírenla bien, hinchas. Por favor, opinadores. Si se enreda Cristian, puede cometer falta. El que se enreda es Cristian Zapata. Es una polémica, esto es una polémica, pero es una polemicaza. Claro que es una polémica. JJ decía que ni siquiera había polémica. Por eso, no, es polémica. Para mí es polémico que JJ diga que esto no es polémica. Claro, no, esa es la polémica. Para mí no, porque viendo la repetición, Cristian Zapata se enreda con el mismo. Es penal de Zapata sobre pero Zapata. Si hubo, ¿cómo con el mismo? Si está tocando el pie del jugador de Águilas. No, lo toca clarito. Clarito. Vamos a hacer la ronda del penal y después lo analizamos. Venga, vamos a hacer la ronda acá. Vamos a hacer la ronda primero y después vamos a dar argumentos. La paramos numeral, saqué largo bien esto. Era penal a favor de Águilas. Rompan, ganaba Nacional 1-0, minuto 94. Esto fue el 94. Era penal a favor de Águilas Doradas. Papurri. No, antes de. De primerazo, me parece que ese toque, como dice el matador, puede desestabilizar un jugador. Yo jugué fútbol y cuando vos vas embalado hacia la pelota, un toque mínimo te desestabiliza. Era penal. Antes de, es penal. O sea, antes de que debatamos más. Exacto. Para usted, con lo que hemos visto hasta ahora, era penal. Es penal. La opinión imparcial de Sheila García con la ropa de Villos. Sheila, era penal. Le falta en el escudito este. Yo creo que sí, o sea, así de primera, sin la explicación sí. Y escucharles a ustedes, yo veo un toque y yo creo que sí, o sea, yo lo pitaría. Aunque ayer escuché a alguien del cuerpo técnico, o alguien no del cuerpo técnico, un miembro de Águilas acercarse cuando bajaban los árbitros. Y lo que alcancé a escuchar de lejitos es que le decía que eso era un forcejeo y un toque normal en el fútbol. Bien, Sheila dice que sí, pero que gente del cuerpo técnico de Águilas le dijo que no. Vamos con Trinos y sigo la ronda acá y ya vamos a debatir. No, le preguntaron al VAR, a los árbitros que bajaban. Ah, ok. Numeral saqué largo win, Vamos a Pineapple, ¿bien? Señor, bien. Señor Peñarete, bienvenido. Hoy siento el ambiente tenso acá en el estudio, no voy a decir por quién. Numeral saqué largo win, era penal a favor de Águilas. Pudo haber sido una oportunidad para igualar de Águilas. Era señor. Penal... Sobre el jugador de Águilas. Vamos, rompan. A ver. Alejandro Tiago nos dice, numeral, saque largo win. Buenas tardes, saludos desde Medellín. No era penal. No era penal, dice Alejo. Listo, gracias. Juan David Verdolaga nos dice, numeral, saque largo win. Buenas tardes para todos desde Hispania, Antioquia. No era penal, jamás. Saludos a Guillo y a JJ. Abrazo. Saludos. Jorge Vera nos dice, numeral, saque largo win. Señores, saque largo, muy buenas tardes. Si era penal, a favor de Águilas. Saludos desde Villavicencio. Saludos al matador. Abrazo. Gracias, Jorge. Villavome, qué rico. Hincha de Millos, mire, opinión imparcial. Sí era penal. La opinión imparcial del hincha de Millos. Dice que sí era penal. José Martín Ripoll dice, desde Santa Marta, un abrazo a todo el panel y al gran Mariano Olsen. Un grande no era penal. Le voy a pedir a la gente, vuelvan a mandar el trino todos. Porque es que la verdad, para estas opiniones en jugadas tan cerradas, prefiero que me digan de quién son hinchas y si era penal o no. Mejor. Numeral, saqué largo win. Hola, soy Piñarete, hincha de... Nacional. De Nacional. Opinión imparcial de Piñarete. Hincha de Llaneros, perdón. ¿Y era penal? No era penal. Qué blandito. No, yo vi la repetición del partido y vea, se lo juro, ¿no? O sea, se lo juro que para mí no era penal. Además que él es el que se tropieza. ¿Pero con de quién es hincha usted? No, de Nacional. Ok, perfecto. ¿Qué largo win? No, nos hemos dado cuenta. ¿De quién es usted hincha? Y era penal. Rompan. Sigo por aquí. Por acá va que sí era penal. Para Sheila era penal, para Mariano era penal. Sí. Para Céspedes era penal. Era penal, Eduardo. Lo toca sin culpa, enredado, como quiera, pero lo desestabiliza. ¿Era penal, sí o no? Hola, Eduardo Luis, ¿cómo está? Buenas tardes, los saludos de Bucaramanga, hincha del Atlético Bucaramanga y sí era penal. Hincha del Atlético Bucaramanga y sí era penal. ¿Y de quién más? Es muy importante el otro. Y del América de Cali. Y del América, hincha del América. ¿Y de quién más? Se puede preguntar. Y de Millonarios. Eduardo. Y el tercero de Millonarios. Y de Millonarios. ¿Quién cree que le ahorita más tarde, si usted me permite poder explicarlo, pero desde ya le sustento que es un penal fabricado. Señor JJ, que vale. Todos dicen que sí era vale, penal, claro, ¿eh? Claro, no sí. Tengo ningún no hasta ahora. Nada. JJ, ¿era penal? No era penal, nunca. Ni siquiera es polémico, dijo usted. No, ni siquiera es polémico, nunca. Zapata se enreda con el mismo.
O sea, estamos discutiendo una cosa sin sentido, según usted. No soy tan... Pero usted está diciendo que no es polémico. Está diciendo que no lo toca, entonces. No, para mí, Zapata se enreda con él mismo. Por eso está diciendo que no lo toca. Cuando se enreda, ¿qué hace? ¿Y qué hace? Pues se cae. ¿Y qué? No, antes de caer se cae. No. El jugador que va atacando y se mete al área... Termino la ronda y vamos con la pregunta. Él no se enreda solo. El jugador que va atacando y se mete al área, solo lo soplas y se va al piso. Tengo un solo no, Guillermo, para usted, ¿esto era penal? No, tengo dos no, y el resto dicen que sí. Quiero más trinos, numeral saque largo win, y pongamos trinos en pantalla. No, y quiero audio, numeral saque largo win, 302-20-56-38. Punto número uno, él no se enreda solo. Él se enreda, es verdad. O sea, él... ¿Puedes poner el touch? Claro, póngala ahí. Yo quiero ver cómo es el contacto. Vamos a descifrar bien. Cuadro a cuadro el contacto de Águilas. Permítame un segundo. Entonces, ahí. Entonces, avance con esa. Ahí, quieto. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace el muchacho Castaño, el muchacho de Águilas? ¿Cómo es el apellido? Bueno, el chico de Águilas. Él lo que hace es que él gana la posición, pone esta pierna aquí la pone, hace que esta pierna de Zapata vaya aquí y acá. No, es la de él mismo. Yo veo que es al revés. Yo veo que Zapata hace así y después lo toca. Es más, el tropezón es de esta pierna con esta pierna. Por eso, enfóqueme. Yo lo que veo es que Zapata va así y Zapata hace aquí y después lo toca. Ok, venga, yo lo voy a decir. Entonces yo lo voy a decir. Es lo que yo veo. Lo que yo creo, lo que se ve clarísimo es que la pierna de Zapata está así. Eso, así o así, cualquiera de los dos. No, eso es producido por el pie del jugador de Águilas que gana la posición. Mire, cuadro por cuadro. Mire, Ahí. Uno, hasta ahora no ha habido contacto. Déjalo un poquito para adelante, para ver. No. Se van a dar cuenta que nunca es penal. Se van a dar cuenta que nunca es penal. Ay. Primero. Por eso. La pierna derecha le pega a la pierna derecha del jugador de Águilas. Es una ilusión óptica. Mira que la. ¿Cuál ilusión óptica, hombre? Está ciego, hombre. La pierna derecha de Zapata. Te voy a decir por qué es producido. Porque él gana la posición. Mire. Él gana la posición. No. Está por delante de Zapata. Juli, que así sea producido. Ahí está. Aquí, por ejemplo, en esta toma. Así sea fabricado. O sea, eso se llama fabricar un penal. Y le hace falta así. Déjeme, porque aquí para mí aquí hay una evidencia. Una evidencia de que yo, por ejemplo, en esta toma no veo el contacto. Vamos para atrás, dale para atrás. Despacio, vamos despacio. Eso. Vamos despacio, ven, va. Ahora sí la dejamos rodar. Ahí. Vamos despacio, les digo dónde la paremos, cuadro a cuadro. Aquí. Párenla, dele para atrás. Pero es un toque clarísimo. Hasta ahora no lo ha tocado. Vamos a ver dónde lo toca. Dale. Un cuadro más. Hasta ahora no lo ha tocado. Mira, ¿cómo está incluso el pie de Zapata? Es falta del jugador de Águilas. Esta pierna se cruza con esta. Esta se cruza con esta pierna. Es falta del jugador de Águilas. Te engaña la ilusión. Sería la primera vez en la historia del fútbol que un jugador comete una falta haciendo. La está haciendo. Sinceramente, perdóneme, yo aquí. Es que no es claro. Mira. Que no lo tumba. O sea, se cae solo el jugador de Águilas. Se cae solo. Muchachos, ahí no hay nada. Se cae. ¿Cómo decir que no hay nada? O sea, se cayó solo. Ante la duda no se pita. Se cayó solo. Ante la duda no se pita. Mariano, mire las dudas que hay. Para eso está el show. Para aclarar la duda. Pero no se ha aclarado. ¿En serio?
no se ha aclarado. Se han cedido. Mire, no está convencido. A ver, otra cosa. ¿Usted qué vio? Venga, vamos a ver. Se han cedido. Lo que vi fue un toque del jugador de Nacional al jugador de Águilas. ¿Y usted aquí lo que yo vi? Bueno, quiero verlo. Quiero verlo y quiero ver otra toma. ¿Pero dónde lo ves? A ver, ¿dónde lo ves? Ahí no veo. Después de que toca la pierna. No veo. Ahí se tropieza, ahí es donde se tropieza. Claro, porque eso es lo que yo le digo. Pero le estoy diciendo que esa no es la cámara, hombre. Muestra la otra cámara. Muestra la otra cámara. Que no es esta. Muestra la otra cámara. La otra cámara muestra el toque. No, espere. No, es que una sola cámara no decide las cosas. Muestra la otra cámara. Muestra la otra cámara. Deje de gritar. No, pero es que usted. No, pero me da rabia, hermano. Es que me da rabia. Pero deje de gritar, en serio. Está muy cansón. Ahí está. Ahí está. Pero está clarísimo cómo lo tumba. Mire. Pero usted dice algo que es muy importante. Usted dice que el jugador de Águilas lo provoca el penal. Déjeme terminar. Contrólese. Porque lo que yo sí veo es que el jugador de Águilas sí invade la línea de la carrera del jugador de Nacional. Correcto. Entonces, para mí, el que provoca el toque es el jugador de Águilas. Pero por supuesto, Eduardo. Pero por supuesto. Aquí voy. Era penal. ¿Era penal? No, para mí no. Para mí no hay penal. Para mí no era penal. ¿Por qué? Porque en realidad el que provoca el contacto es el jugador de Águilas. Pero hay contacto, Eduardo. ¿Y qué tiene que ver? Hay contacto. ¿Qué tiene que ver? Eso se llama fabricar una falta. ¿Qué es válido? Se llama fabricar una falta. Para mí no hay nada. Que fabricar una falta. Ojo, incluso para que suene más feo, Eduardo. Simularla. Trino. Si así lo quieren llamar, también puede llevar al penal. Hermano, y aquí se han cansado diciendo, no piten penalitos, esas jugaditas. Yo no pito penalitos, es que esto esas no es un penalito. Esto no pasa, muchachos, en serio. No pasa absolutamente nada. Eso es un penalazo, muchachos. Ese muchacho cae en el área por algo. ¿Por qué ahora vamos a aplaudir lo de fabricó penal? No estamos en contra, ¿por qué pues, no? Del arte. Perdóneme que le diga. Eso se llama jugar con el reglamento. Bueno, si yo llevo la pelota y sé que un tipo me va a ir a hacer la falta, yo lo dejo que me haga la falta. Claro. Perdóneme. ¿Cómo vamos a castigar eso? Tuvo la rapidez de poner el pie donde era. Qué pena, pues. Lo puso donde era. Tengo muchos temas, así que suficientes argumentos. ¿Era penal, se asustó? Sí, era penal. ¿Era penal? Era penal. ¿Era penal para el matador? No existe la más mínima posibilidad de que usted se sostiene que era penal o no era penal, Sheila. Y cerramos tema para que vamos con Trinos. Está para seguirla, está bueno. Yo creo que sí. Muy bien, para mí no era penal. Lo dividido que fue. Pero ganó el que sí era penal. Ganó el sí porque es Mariano, Julián. Esta es la cámara. El matador y Sheila. Cuatro personas dicen que sí era penal. El VAR no llamó. El VAR no llamó. No nos pusimos de acuerdo. Claro y obvio. Nadie, ningún ser humano. Ningún ser humano creado por la divina providencia se cae en una jugada así por un contacto de ella. Ninguno. Muchachos, ya gracias a su pedido de argumento. Nadie se cae así por un contacto. Igual dudaste, Mariano. Hasta el último segundo. Señores, suficientes argumentos. Voy con Trinos, audios, pausa y nos metemos en el partido. A ver, numeral, saqué el argumento. Numeral. ¿De quién es usted hincha y diga si era penal o no? Señor Piñarete, por favor. Opiniones imparciales, por favor. Luis Salazar dice, soy hincha de América de Cali y para mí es penal claro.
Sí, sin más. Numeral saque largo Win. Gracias, Julián Solano. Soy hincha de Junior y para mí no era penal. Numeral saque largo Win. Giovanni Mosquera, hincha de Millos, no era penal. Gracias, Gio. Un abrazo. Pelacho opiniones Hernández imparciales. Dice, no era penal, es muy cerrado. Hincha de Jaguares de Córdoba. Gracias. Sí, vamos a Alberto pausa, David Arroyo dice, hola, soy hincha del Junior y si era penal, numeral saque largo. Con los argumentos que han visto hinchas del país, era penal, numeral saque largo. Quiero voy a leer aquí el numeral. Eduardo, aquí, no somos tendencia, Caliente. Eduardo, en serio, pará. ¿Qué pasó? No somos tendencia, papá. Viste, no sé, ¿qué estás por haciendo favor, mal, Mariano? Quiero, papá, ah, hermano, va. Analízate, a ver no, qué es lo que estamos haciendo mal. Van 20 minutos. A ver, Didier Ramírez, hincha del Verde y creo que no hay penal, dice Didier Ramírez. Pipe Ruiz Martínez, buenas tardes al set. No era penal, tanto que critican los famosos penalitos y dicen que este sí, dice Pipe Ruiz. Jesús Arbeláez, no era penal, el jugador de Águilas es quien deja el pie atrás. Javier Camacho, matador, quítate la camiseta del América cuando vayas a hablar de Nacional. Javier Camacho. Un abrazo, Javier. El profe Mauro, desde Medellín, no lo toca, no es penal. Bueno, sí lo toca. Lo toca. Sí lo toca, porque la verdad sí demostraron el contacto de los muchachos aquí, lo demostraron. Señores, y aquí hay mucho, pero mucho más. Numeral saque largo Win. Esto era penal. Vamos a hacer la pausa y vemos el resumen. Dice Jorge Rodríguez, Eduardo, hincha del Verde y no es penal. En ningún lado dice que no es penal. Hincha del Verde. María Camila dice, soy hincha del Medellín y sí es penal. La opinión imparcial de María Camila, señores. Numeral, saqué largo. Vamos a la pausa. Dirán los televidentes que dudamos de su objetividad. ¿María Camila López? No. ¿Es el apellido? Pero por todo lo objetivo que son algunos. María Camila M05. Ah, bueno. Pensé que era López. Aquí está, pero es hincha y tiene foto del medallo. Ok. Linda foto, además. Vamos a hacer la pausa, muchachos. Vamos a hacer la pausa. La pausa. Se ahorcan solitos. No, en serio, que tiene una bacanería de Instagram. Vea. Yo quiero enfocarlo. A ver. Mire qué Instagram tan bonito. Tiene la foto. ¿Cuál es? La foto con la camiseta y además. ¿Cuántos seguidores le suben ahora? ¿Cuántos tiene? Al fondo, a la Atanasio. Ya le mandó un trino y usted de una vez se fue a la cuenta de Instagram. Al fondo, al Atanasio. Mire, el fondo del Atanasio lo tiene ahí con el tipo del poderoso. ¿Cuántos seguidores tiene en este momento? ¿Cuántos tiene? Camila, vamos a subirle esa cuenta. María Camila M05. Arroba María Camila M05. ¿Cuántos seguidores tiene? En Medellín. Dice, siguiendo 22 personas. No me sigue a mí entre esas 22. Y seguidores tiene 6. Decirle que María Camila M05. Que la sigan. Seguí. Eduardo, vamos a la pausa, mejor. Este programa está en vivo. ¡A la pausa! Está en vivo, pero hay mucha gente. Eso es un mal. En serio, ¿eh? En serio. María Camila M05, ahí está para que la sigan. Ahí está. Ella trae el celular, pero. Vamos a ir a la pausa, señores. Vamos a ir a la pausa. Vemos el partido, el resultado moral del partido y las declaraciones de Autori, lo que dijo Lucas. Esto está sabroso. ¡Pausa! Oiga, le crecieron 28 de seguidores. Es de una. María Camila. 28. Pausa. Y ya venimos. Hola, Carlos. Ojo, Dorlan. Dorlan le va a pegar. ¡Dorlan! ¡Qué golazo! Y este hombre no perdona. Turla de pierna derecha. ¡Qué remate con el empeine espectacular! ¡Cómo le pegaste a esa pelota, mi negro! Medellín, Boyacá, Chico. En vivo, sábado 3 de junio a las 6:20 de la tarde. Suscríbete ya a Win Sports Más con tu operador de televisión o en winsportsonline.com. Bueno, ahora sí nos metemos en el partido, señores. Quiero escuchar a Sheila primero, porque yo no sé si todos vimos un partido distinto al que vio Autuori. Sheila, ¿usted qué vio en el Atanasio? Edu, lo que yo les decía hace unas semanas, antes de que viniera esa racha de partidos de local de Nacional, donde jugó bien el Clásico, ¿recuerdan? Jugó bien con Olimpia de local, así haya empatado. Que hay poca autocrítica en el profe muchas veces, él nos quiere vender algo lo que realmente no ve nadie. Nacional sufrió, fue mejor en el primer tiempo,
pero al segundo tiempo lo sometió Águilas. Nacional no retrocedió por decisión. Fue Águilas el que lo llevó a verse como se vio. Y un profe que se demoró con los cambios, que nadie entendió la salida de Dorlan Pavón, nadie entendió la titularidad de Jader. Desde ahí son los puntos que se le critica al profe y que el hincha dice, a ver, ¿hay ropita para llegar a la final y ganarla? Porque el hincha salió fue con esa sensación, podemos llegar a la final, pero ¿podemos ganarla? Con un mar de dudas muy grande el hincha de Nacional anoche. Sheila, y miren una cosa, quiero que miremos cómo llegó Nacional. No, pero te digo, Eduardo. ¿Cómo llegó Nacional? Eduardo, los primeros 20 minutos era el Nacional del arriero, atacando, atosigando al rival. ¿Cuándo? Arriesgando. ¿Cuándo? Hasta el gol de Nacional yo vi eso. Hasta el primer gol hubo un partidazo. Este es el arriero, defendiendo mano a mano, laterales subidos, jugó muy bien hasta el gol. Mira, Yo creo que a este Nacional no hay que mirarlo. El primer tiempo. A este Nacional no hay que mirarlo en una sola línea de juego. El primer tiempo de Nacional ayer es muy bueno. No todo. Es muy bueno. A mí me gustó mucho el primer tiempo hasta de Nacional. Después del gol empezó Este Nacional hace algo que a la gente tal vez no le gusta. Y es que aprende a soportar al rival. Y tiene un arquero. Y tiene un arquero que te marca diferencia. Nacional no está para aprender a soportar, Jota. Lo sometió fue Águilas. Claro, yo no creo que haya sido una decisión de Nacional. Yo creo que Águilas fue el que lo sometió. Claro. Y ya lleva varios partidos Nacional ganando a punta de jerarquía. O sea, no desarrolla buen juego, pero al final termina consiguiendo los puntos. Termina consiguiendo los puntos porque tiene jugadores determinantes. Porque tiene, evidentemente, jugadores que pesan mucho. ¿Quién definió el partido, Julián? De ese muchacho. ¿Dorlan? El nivel de ese muchacho. Bueno. Le va a decir quién definió el partido. El partido lo definió Mier. No. Ese fue el que lo definió. No aguantó, pero el que lo definió. Y le voy a decir algo, Eduardo. Fue Dorlan. El punto alto, muy alto de Nacional. Hoy, además de Kevin Mier, se llama ese muchacho Aguirre. Uy, qué monstruo. Felipe Aguirre. Sí, Felipe es un jugador. Ese pelado. Y lo criticaron. Está jugando muy bien. Como encuentras los centrales. ¿Se acuerdan que eran tiempistas como Olivera? Claro, Eduardo. Era de Leones. ¿Y sabe que hay que apostarle ahí, Guillo? Eso que dice de Leones, que hay que mirar la B. Hay que mirar qué hay abajo. Ese muchacho le tocó irse a rebuscarse por allá a Uruguay. Volver y la gente, división. El hincha de Atlético Nacional... Pero él hizo inferiores en Nacional. Un muchacho que no conoce nadie. Me parece que está, hay que ponerle el punto a alguien que lo trajera. Ustedes que son los que manejan la crítica en Medellín, ustedes como generador de opinión en Medellín, tienen que enseñarle al hincha del Nacional que la única forma de jugar y la única forma de ganar no es como el Nacional de los 90, no es la del Nacional de los 80. Este Nacional también puede jugar, ganar e incluso gustar. No está gustando. Lo que pasa es que, claro, como no coge la pelota, mira que el hincha no disfrutó el título de mitad de año del arriero hace un año. Pero es que todos los títulos se disfrutan. Yo sí entiendo el contexto que quiere dar Sheila. Nacional se vio favorecido por el contexto del partido de Ibagué. Y eso fue lo que pasó. Por el penal. La estrella no se la va a quitar nadie a Nacional y los hinchas menos porque disfrutan sus títulos a rabiar. Evidentemente, y eso tiene a Nacional como el grupo más ganador de este país. Pero el contexto del partido sí indica que Nacional aprovechó lo que sucedió en su tiempo contra Tolima. Que se vayan acostumbrando, porque este Nacional a mí me recuerda mucho el de la Riera en pasado. No, este Nacional defiende mejor. Pues tiene mejor defensa. Y ataca mucho menos que el de la Riera. Claro, este equipo sí defiende bien. Porque tiene otros jugadores. Tiene menos jugadores de experiencia de medio campo hacia adelante. Se tenía el Riflecito, tenía Matilla, Gio Moreno. Este tiene pues a un Dorlan que vuelve a definir. ¿Qué problema hacemos? Ese no es un problema mío, es de la estadística. Él es el que define. Duque no funciona y le digo, Da Costa, Dios mío santo, ayer mandó un balón a la... No, Da Costa no está. Voy con ¿Qué problema con la Nacional? ¡Ah!
ese Osorio ataca y ataca y ataca y nos hace muchos goles. Un paladar muy excelente. Ese Herrera ataca y ese equipo no se sabe defender. Hoy Autori llega y ese equipo no me deja nada. No les gusta nada en Medellín. No, pero es que están acostumbrados a ganar. ¿Y qué está haciendo? No, pero ¿qué está haciendo? Está ganando. No, pero el hincha está acostumbrado no solamente a ganar, no solamente a ganar. Yo prefiero que Nacional, si fuese hincha de Nacional, preferiría a este Nacional que juega como juega y consigue el resultado que este Águila. Sufriendo. Que este Águila. Pero ¿cuándo vas a ver un Nacional con la historia que tiene, con los jugadores que tiene, para que esté sufriendo? Porque si ayer hay que hablar de quién gobernó el partido, lo gobernó Águila. Perdóname, ¿y cómo terminó el partido? El segundo tiempo. No, pero no está para terminar sufriendo. Bueno, vamos a escuchar. Lo ganó Nacional y Nacional hoy es primer favorito para llegar a la final. Autori está muy primer favorito para llegar a la final. Y era el colmo que no. Que sigue Autori, señor. Autori, a ver, profesor Autori. Cálmense acá. Trinos, quiero. Ese tema de tener el balón, ya hemos hablado acá. Esto para mí no quiere ser nada. Nosotros necesitamos tener el balón cuando es necesario y hacer daño. Esto no voy a cambiar mi mirada en este tema. Y toda la gente, a nivel que está pasando alrededor del mundo, tiene claro este tema. Mira, a ellos les gusta de tener el balón, excelente, que tengan. Nosotros tenemos que tener lo necesario. Tuvimos lo necesario para salir de acá con 2-0. Porque la atajada de Kevin fue muy importante, pero no vi más nada. A nivel de... ¿O estoy equivocado? Y quizá otros partidos igual. Nosotros necesitamos, cuando tener el balón, tenemos jugadores con jerarquía para tener más tranquilidad y tomar decisiones más claras. Pero esto a mí no quiere decir nada. Este es el bla, bla, bla actual del fútbol. Nosotros vivimos de resultados, de victorias, okay, de partidos que unos vamos a ser mejores, otros ni tanto. Y eso lo demuestran en la cancha. Victorias y ya. Pero yo te digo una cosa, él dice algo que para mí no es cierto. Que solamente fue la tajada de mierda y ya. No, digamos de ver Moral. Moral lo ganó Águila. No, claramente. Lo ganó Águilas en el Atanasio y Moral. Claro. O sea, fue claramente jugó mejor Águila. Quedó afectado el 0-0 en la primera fecha con el tema del Tatay, ¿te acordás? Lo que ocurre es que el ego... 7-10 fue Moral. Lo que ocurre es que el ego... Claro. Que dijo, qué suerte no lo puso Tatay, ¿te acordás? Que dijo Lucas. Claro, ellos están picaditos con Lucas. Pero el tema es que el ego del hincha de Nacional... Yo creo que ahí hubo el ego su del hincha de Nacional lleva el ego Sheila del hincha de Nacional lleva a que le encante que su equipo domine por completo al rival, ¿no? Lo someta por completo. Es Nacional. Le pase por encima. Es Nacional. Lo barra por completo. Y resulta que Nacional también, con este Nacional de Autori, también sabe ganar, aunque el rival sea superior en el segundo tiempo. Sí, está bien. Pero eso está bien. Que no está bien. Claro que está bien. Que no está bien. ¿Cómo que no está bien? Claro que está bien. Si tú puedes superar a tu rival, aunque tu rival juegue mejor que tú, estarías con el mismo discurso que estás en este momento. Si hubiese empatado el partido Águilas. Oye, yo le digo una cosa. Perdóneme, les pongo este consejo. Claro, no, claramente que no. Mal dicho, todos estos discursos que tienen ustedes, todos los discursos que tienen ustedes, se irían a la porra si la pelota no pega en el palo y sale, sino que pega en el palo y entra. Pero si el árbitro pita el penal que para Eduardo, si mi tío tuviera ruedas, sería un carro. No, pero si mi tío tuviera ruedas, sería un carro. Estamos hablando de análisis porque me estás haciendo la de solamente el presentador de noticias. No, Edu, como que al contrario, lo que yo te estoy diciendo es que el hincha de Nacional no se puede volver monocromático de creer que la única forma de jugar bien al fútbol es arrollar al rival, comerse al rival, pasarle por encima al rival. Pero el segundo tiempo lo jugó mal. El primer tiempo para mí jugó bien. Muy ganó. El segundo jugó bien. El segundo tiempo fue malo de Nacional. Tengo cientos de mensajes de que no les gustó Nacional. Venga, pero les digo que se tienen que ir acostumbrando. Vamos al histórico de los últimos campeones. ¿Cuál era el que jugaba bonito o al menos el que le gusta el paladar de Nacional? El de Rueda, seguro. El de Rueda. El de Rueda. De ahí que me acuerdo. Un equipo bonito, que me encante, no. Pero
pero es que, son equipos efectivos. Pero, lo mismo Gillo, aplica lo que usted acaba de decir con Ibagué. Es que solamente, ¿qué pasa si Cataño hubiera metido el penal? Bueno, sí, y si creo que solamente ha ganado un título después de Rueda, ¿no? Sí, después de Rueda ganó un título solamente. ¿El del arriero? Pero ustedes, ¿por qué lo llevan a jugar? No, ha ganado solo uno. Dos. Pero porque pareciese que esa es la única forma. Porque pareciese que esa es la única forma de aceptación del juego de Nacional. Te voy a poner un solo ejemplo y te lo voy a poner de hace tres días. Hace dos días, no más. Vimos en Cali un equipo que no tuvo la pelota y jugó bien. Su arquero nunca sufrió. Montero prácticamente ni sudó la camiseta. Vimos ayer a un... Eduardo, perdona, déjame terminar. Pues no te gusta. Dale. Cuando vimos a Montero en Cali con Millonarios, Millonarios le dijo a América, hágale pues, téngala. ¿Y por dónde entró a América? Por ningún lado. Millonarios jugó brillantemente. Hizo un gran partido, jugó muy bien. Ayer Nacional, la figura de su arquero y los palos. Entonces, no se puede negar que ayer, más allá de que, sí, el resultado también tuvo suerte, hermano, porque hay que decirlo. Si la pelota entra, Eduardo, porque para todos mereció el empate de Águilas, ¿o quién lo Eduardo, va a negar? Eduardo. Hermano, es parte del análisis. Yo juego bien, no juega mal porque no la tiene. Millonarios no la tuvo y jugó bien, Nacional no la tuvo y jugó mal. Se ha vendido la idea que el único equipo en Colombia que no puede ganar sufriendo es Nacional. Se ha vendido la idea que el único equipo en Colombia que no puede ganar sufriendo es Nacional. Millonarios sufrió en Cali. Por eso estás mirando la que tiene Nacional. Se ha creado la idea que el único equipo en Colombia imposible de sufrir y ganar es Nacional. Pero por algo siempre cuando se también pone se puede favorito. Ganar sufriendo. Por algo siempre pero no lo damos siempre, de favorito. No siempre, ¿no? Porque en estamos hablando... Sufrió con Pasto. Claro. Sufrió con Alianza. Aterricemos al hincha de Nacional a la realidad y digámosle al hincha de Nacional que igual que los demás equipos del fútbol del mundo... También a veces se puede ganar sufriendo. A veces. Repetitivo con Autori. A veces son con contados lo que con los dedos de la mano los buenos partidos de Nacional con Autori. Hay que aceptarlo, hermano. Hay que aceptar son eso. Son más los malos que los buenos. Así Autori dirá que la estadística que le dé la gane el resultado. Autori, yo sin prefiero. Dorland, te lo voy a decir así. Yo Autori, prefiero. Sin Dorland no estuviera en Nacional. Yo prefiero sin un Dorland equipo. No estuviera Autori. No, el que yo, Dorland no, ha ganado no, muchos no, partidos. Yo prefiero un equipo que sufra. Yo prefiero un equipo que sufra. Gane, llegue a las finales y me dé título claro. A un equipo como Águila Dorada que fue la divina y es último con un punto. Pero es que no es yo prefiero un equipo como Nacional. Yo prefiero un equipo como Nacional que un equipo como Águila Dorada. Es que Nacional tiene unos jugadorazos y Águilas hace lo que puede con los muchachos que está sacando. Por Dios, ¿cómo vas a comparar? ¿Cuántos puntos ganó Dorland solo? Hágame la lista. Dígame cuántos puntos ganó Dorland solo. Mínimo, le voy a decir, contando Libertadores. Es que por Dorland no hay una sola de ganar. No hay una sola copa. Ustedes que son monocromáticos, cuadriculados, tablita de Excel, creen que solamente hay una forma de ganar y una sola forma de ganar. No, por eso no. Pero si hay un camino que es fácil a la Nacional hoy, a diferencia de lo que está acostumbrado el hincha, está ganando y está siendo favorito. Si tú tienes derecho a decirme a mí que soy monocromático, no es algo así, listo. Para mí te estás comportando como un comentarista básico. El resultado y ya, cero análisis. No hay cero. Hay cero análisis en tu Eduardo, opinión. Cero. No, Eduardo, cero. No, y está ganando no, todo, JJ. Le empató a Alianza. Le empató a Pasto. A mí la verdad sufriendo. A mí la verdad está ganando análisis. A mí la verdad me tiene sin cuidado de fraudar. Me tiene sin cuidado de fraudar. La verdad me tiene sin cuidado de fraudar. No, y a mí me tiene sin cuidado que pienses que soy monocromático por no sé qué. A mí me importa un pepino. Ah, bueno. Pero te digo entonces la discusión no va por ahí. Entonces no lleve la discusión. No lleve la discusión a lo personal. Muy malo. No lleve la discusión a lo personal. No conviertas esto en una discusión personal. Eleva tu nivel de discusión. No lo lleves a lo personal. No lo lleves a lo personal porque si lo llevas a lo personal, lo disminuyes. Eleva un poquito. Muestra un poquito de elevación en tu capacidad de discusión. Por favor. Lo pusieron monocromático. Lo que pasa es que yo estoy de acuerdo con Jota y quiero. No, cuidado porque eres un mal analista. No, es que eres un pésimo analista si estás de acuerdo conmigo. Lo que pasa es que no hay una sola forma de ganar, no solamente el resultado. O sea, Nacional hace cosas para ganar los partidos. Es pésimo analista. Hay que hablar el Pillo Arango. De alta efectividad. Qué malo es. De tener una individualidad y saberla aprovechar. Porque puede que Dorlan con otros técnicos no haya tenido estos números de ahora y eso también hay que dárselo como virtud Autori.
Obviamente, sufre los partidos, pero por eso les hacía el recuento histórico, y no de Nacional. No hablemos no solamente de Rueda, hablemos del Cali, del Junior que fue campeón, muchachos, del Tolima. ¿Cuál era el equipo que usted lo dejaba así con la boca abierta? Sí. Ninguno de esos, pero tenían diversas formas de ganar los títulos y los partidos. El de Guimarães jugaba bien. Jugaba bien, Eduardo, sí. Jugaba bien, pero seguramente cuando trasladaba eso Nacional, no les gustó y salió. Yo creo que para quitarle un poquito la camiseta al partido de ayer, sí, si es Nacional, Águilas, Millonarios, Santa Fe, el que sea, el fútbol está entendido que muchas veces el resultado no dice lo que pasa en el contexto del partido. Muchas veces gana quien no hace mejor las cosas en el, dentro del terreno de juego, ¿sí? Y este fútbol, por eso, este deporte, por eso es tan lindo. Porque muchas veces un equipo que ataca 17 veces, pega en el palo, saca la primera, pero al arquero, termina perdiendo 1-0 en un contragolpe. Puede pasar, puede suceder, ¿cierto? Ahora bien, el partido de ayer, lo que uno anhela cuando entra en una cancha de juego y cuando el entrenador está en la pizarra y le está diciendo, bueno, vamos a jugar así, lo anhelado es llegar, jugar bien y ganar, ¿cierto? Sí. Eso es lo anhelado. Ahora, cuando se gana sin jugar bien, cuando se gana sin jugar bien, estás al riesgo de no conseguir el resultado, porque puede pasar que el árbitro hubiese pitado el penal, o puede ser que en otro momento Mier no te la saque y te termine empatando el partido. Entonces, sí hay que tenemos que darle importancia a lo que pasa dentro del terreno de juego, ¿verdad? Hay que saber por qué Nacional fue tan superado en el segundo tiempo dentro del contexto del juego, sí, por Águilas, bueno, para poderlo contrarrestar. Porque te digo una cosa, puede hacer que Águilas en este momento, yo se lo dije ayer a Jota en lo mejor de la fecha, Águilas perdió 5-3 en Barranca contra Alianza Petrolera. En otro momento, donde le entraban todas, ganaba 3-1 y no le hacían los goles del rival. En este momento que Águilas no le hace un gol a nadie, Nacional gana, sí, pero vais en cuenta con otro equipo que te hace un gol nomás y se te encierra y pierde. A ver, Guillo, es que me envió un dato acá, Piñarete, de Javier Danilo Correa, Atlético, ¿sí?, Nacional en el 2023 sin Dorlan Pavón, rendimiento 62%, Atlético, okay, Nacional con Dorlan Pavón 65.1%, y además 11 partidos ganados y 13 goles de Dorlan. Ah, okay. ¿Y sin Dorlan cuántos partidos fueron? ¿Tres o cuatro? ¿No fueron? No. Fueron 8. No, 8. La pregunta es cuáles. Pero la verdad sorprende la estadística. Sorprende. Sí, claro, es buena. Sheila, ¿qué está diciendo Sheila? Muchachos, a mí me queda la sensación de algo. A ver, a veces siento que estamos siendo muy extremistas, pero entiendo también que llegamos a esa situación porque el hincha sufre, porque este Nacional sufre, pero tampoco siento que tengamos que llegar a ese nivel y a ese punto, porque, a ver, Nacional tampoco es el peor equipo, Nacional tampoco está regalando los 90 minutos, está por momentos regalando un tiempo, en otras situaciones es en momentos de partido, también no es que sea constante. Ahora, Nacional hay que exigirle por su historia, ¿cierto? Porque es de los grandes del país y por los nombres que tiene en la nómina. Pero también no nos vayamos tanto a los extremos, no le demos tan duro, porque a ver, hemos visto los equipos grandes que hoy están en los cuadrangulares, que también les pasa mucho lo mismo. A veces a Nacionales es porque, a ver, terminan sufriendo, sí, y ese es el extremo al que uno va por el sufrimiento. Pero por lo táctico, lo técnico, a veces siento que estamos siendo muy radicales, muy extremistas. Millonarios el otro, Millonario el otro día ganó y Chico lo superó en el juego. Edu, pero Millonarios es excepcional. A eso voy. América también, ¿cómo se vio con Millonarios? Millonarios quiere que el equipo juegue como jugó en los primeros 25 minutos del día de ayer. Eso es lo que quiere el hincha Mariano, el hincha Nacional quiere que el equipo juegue como jugó esos primeros 25 minutos, sobre todo de local. Así quiere que juegue, es facilísimo. Mariano, no es en vano. No es en vano. Atlético Nacional tiene la hinchada más grande de este país. ¿Y sabe por qué? Porque se acostumbraron a verlo ganar y a verlo jugar bien. Por eso. No se le puede cambiar el chip a la gente a decirle, no. Como dice Guillo, acostúmbrense ya a que este es el Nacional. No se puede acostumbrar porque tuvo cuatro partidos en los que Nacional jugó muy bien y arrolló, Juli. Aquí lo sabemos. Acuérdense de esos cuatro partidos. El hincha no se va a acostumbrar porque ya Nacional le demostró. Y si poner la balanza, son malos que ha jugado mal Nacional. Y fue todo un todos contra todos en el que Águilas fue una tromba. Y fue un segmento de torneo en el que Alianza Petrolera ganó tres partidos seguidos. No. El fútbol no es de que yo arranco y me como a todos por delante. No. Hay que entender cada momento de juego. Y al menos yo creo que este momento del torneo,
vale más el resultado que el juego. Sí, en este momento del torneo vale más el resultado que el juego. ¿Hasta cuándo va a ser el resultado que el juego? Ahora, si hace ese balance. Las finales no se juegan, las finales se ganan. Entonces, como los mundiales. Claro, obvio que es importante ganar en esas instancias. Eso es lo que vale. Porque el que te gana el último partido, que es el último partido, que es el de la final, así no haya jugado bien, es el que levanta el trofeito, papá. No, también. El que levanta el trofeito, papá. El que da la vuelta olímpica, papá. Los pronósticos se hacen con base en el... Se hacen con base en el rendimiento de juego, ¿cierto? Pues no sé, llamen los resultados, okay. ¿No? Porque es que... Los pronósticos se hacen en el... Todo. Y según las fichas. Este es favorito porque está jugando mejor que el otro, y ¿cierto? Por las fichas. No, no necesariamente porque gana mucho. Sí, no, para Lucas las estadísticas, no, claramente. Para Lucas las estadísticas. ¿Quién llegaba favorito Millonarios América? ¿América? Para algunos, para otros no. No, América, América. Por eso, América. Por eso. Pero ¿por qué dijimos que era probable favorito América? ¿Por qué? Por el contexto de cómo había jugado la última fecha, cómo venía jugando, había empatado. Es verdad. Si vamos al contexto del juego, los tres partidos de Nacionales Cuadrangulares ha sacado resultados, pero ha jugado regular. Y no ha sacado resultados tampoco. Y Alianza Petrolera ha sacado resultados y ha jugado mejor. Ha jugado mejor. Sí. Los tres partidos los ha jugado mejor Alianza Petrolera. Sí, claro. Y tienen los mismos puntos. Claro. Por eso es que... Ese grupo es el que mejor ha jugado. Por eso hay que ir al análisis y no solamente ver el resultado. Y comparar las nóminas. Señores, tenemos que hacer la pausa, pero antes... En el análisis Nacional versus Alianza Petrolera, uno jugó mejor que otro para el análisis. Alianza mejor que Nacional. Y los dos están igualados en puntos. Claro, eso pasa. Entonces, el juego es así. ¿El análisis qué supera? ¿Supera el análisis al resultado? No. ¿O el resultado no, supera al análisis? Pero si hacemos un programa de 2 horas JJ para que vengamos a analizar eso. La verdad, estás diciendo cosas que yo no he dicho. Lo que yo he dicho, estás diciendo cosas que... Primero, estás diciendo cosas que no he dicho y no es cierto y es una mentira que yo haya dicho que se acaba el programa. Primero. Segundo. Segundo, lo que yo he dicho es que el hincha de Nacional y la gente de Nacional y el análisis de Nacional no se puede quedar solamente en que únicamente eso, nos gusta el Nacional que tiene la pelota, tiene control, maneja, toca, pipi. No, también ¿te gustó cómo jugó ese Nacional? ¿Te gustó el segundo tiempo? El primer tiempo me encantó. ¿Y el segundo? El segundo no. Y ganó. Por suerte. También es un juego. No son muchos los equipos que juegan los 90 minutos bien, ¿no? Siempre. Sí, pero... No son muchos, también. Pero Guillo, necesito ya cambiar de tema, ustedes no me dejan. Millonarios juega habitualmente bien. Por eso se me hace raro usted. Ahí es donde yo me debato en que finalmente ustedes qué quieren, porque acá ustedes son felices, el señor Céspedes, usted, que... ¿Cuándo va a ganar Millonarios? Juega muy lindo, pero no gana títulos. Nacional ya gana un título hace nada. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que venir a analizar cómo se ¿Las vitrinas se llenan de juego o de trofeos? No, de todo. Hay que meter trofeos. Y los trofeos se ganan de diferentes maneras, no es solamente el resultado. Pero aquí venimos a decir Nacional, ¿cómo ganó, perdió o empató un equipo? Pues, sí, y es que yo no te estoy explicando, es que solamente ustedes quieren ganar es con A. No, Guillo, se gana de muchas maneras, pero para eso cada vez es más difícil en el mundo... Se está utilizando el mismo libreto acompañado de suerte. Pero y siempre tiene sus críticas. Claro que sí. A mí no es que me maraville. Tampoco siempre mal. A mí no es que me parezca una maravilla, pero puede jugar mejor. Pero tampoco le es como si no hiciera nada. Como jugó Nacional ayer, el segundo tiempo difícilmente va a ganar. Bueno, pero parece que es un buen arquero, ¿o no? Don Camilo Bernal, señor, ¿dónde está usted? Cuéntenos, don Camilo, antes de ir a la pausa y todavía nos faltan polémicas de este partido. Somos tendencia, papá. Somos tendencia. 13. Pero somos tendencia. Bien, ya don Camilo Bernal, ¿dónde estás? ¿Estás haciendo juegos? ¿Qué? Contale a toda la gente en Colombia que quiere saberlo. ¿Qué más, Cami? ¿Bien o no? Bueno, muy buenas tardes. Edu, para usted, para los compañeros en el show de la tarde. Oiga, aplaudo. Son tendencia. Oiga, eso no es noticia, ¿no? Noticia. ¿Cómo? Que no usted también está aquí, papi. Siempre rompiéndola en las tardes, en la pantalla de Winsport, de Winsport Más, por supuesto. Oiga, les cuento.
Los saludos desde el Coliseo Cayetano Cañizares, uno de los 8 escenarios que van a albergar 12 disciplinas en la quinta edición de los Juegos para Panamericanos Juveniles en la capital de la República, quinta edición, la segunda que se realiza en nuestro país, la segunda precisamente se realizó aquí en la ciudad de Bogotá y ya estamos listos, compañeros, dispuestos para que empiece esta fiesta multideportiva en este escenario. ¿Por qué los saludos de acá? Porque aquí oficialmente va a iniciar la competencia. Panamericanos, ¿lo dije bien, sí? No hay duda de que viene la casa de todos los deportes, ¿no? No, eso es lo lindo de tener esta pantalla. Nos encanta poder llevarles estos eventos a ustedes. Hacemos la pausa, muchachos. Tenemos, me dicen que hay 5 polémicas más de este partido. ¿Las dejamos así? No. La producción. No. Tenemos una hora. No, vamos, vamos, vamos. Sí, pero falta otro papel. Vale, pero es que JJ ya dijo que ganó Nacional 1-0 y ya. Pausa, ya venimos. No, yo no he, somos dicho, tendencia. Yo no he dicho eso. Claro. ¡Golazo! ¡Golazo, golazo, golazo! Lucas Emanuel Ríos, el 10 del cuadro Motilón, desde la mitad de la cancha, un derechazo acompañado por la fuerza de un pueblo, por la fuerza de una afición. Y una pelota que se clavó en el fondo como un puñal. Todos la quieren. Hasta Mariano, que no tiene carro, quiere este premio. Obvio. Señores, gánate la tanqueada de comida con Vive Terpel. Yo quiero. Y aquí la tienen, sí, para que le ayude a Guillermo con las tanqueadas, hermano. Sí, hermano. Son 50 está... millones de pesos en combustible. Conoce más en viveterpel.com. Vive Terpel. Estoy llevando la chía. El más gasolinero millones de todos, Mariano. Bueno, hermano. Señores, y esta sección nos encanta a todos. Y tenemos que acelerar porque le tenemos que hablar sí o sí del sub-20 también. Señores, ha llegado Cabify, 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 Cabify. Esto es mucho Cabify. Patrocinador el que tenemos de esta sección. Pase, me encanta. Una seguridad. Yo quiero ver a Céspedes, una trova pues con Cabify. Una tropa. ¿Y le sale o no? Una tropa para Cabify. Hágale, hágale, pues. Hágale, pues. Hágale, pues. Hágale, pues. Y ojo, pues, una tropa, no venga. Pero recuerde que la idea es que el cliente renueve. Es que el que renueve. Recuerde que Cabify es para que viaje seguro en Colombia. Listo. Recuerde, Cabify. Son amigos. Sí, hágale. Son amigos, son nuestros, son aliados. La idea es que renueven el contrato. Es más, queremos que compren más publicidad de Cabify. Claro, tenga cuidado con la tropa, por favor, señor. Hay buen patrocinador. Y se llama Cabify. Vengan y sigan pautando. Vitrina de estas no hay. Hoy invitados están a que apoyen. ¿Qué? Oiga, me regañaron. Cámara 3. A que apoyen. Cámara 3. Ah, bueno, no, Cabify. Bienvenidos, papá. Me estaba asustando. Señores, el jugador más seguro de la fecha lo trae Cabify. Ay, Dios mío, qué miedo este man. ¿Y quién va a ser? ¿El más seguro? ¿Quién va a ser? Kevin Mier, tremendo. Que según autor y no atajó sino una. Oiga, arquero ganador de partidos. Arquero ganador de selecciones está polémico, ¿no? Está lindo, lo van a llevar creo que a él y a Montero. Pero dijeron que Montero no y que Mier sí. Y que Nacional aprobó que vaya a Mier. Ahora, pasa que Nacional tiene a Chipi Chipi. Claro. Sí, es que sí tiene Nacional más. Es muy fácil, pero millonario usted, Montero y... Sí, sí, Juanito. No, pero por el momento de Mier... Mier, yo no, Mier es un hombre. Si ya de algo, Montero no me enojo, los dos son muy buenos. Si de algo podemos estar tranquilos, Eduardo, si de algo podemos estar tranquilos nosotros de aquí en adelante, es de los arqueros que tenemos. De acuerdo. Además, este muchacho se potencia y crece en momentos decisivos. Total, ojo, Grande, ojo. Grande Kevin Gran Mier. Señores, Kevin Mier, muy bien. Señores, Cabify, Cabify. Cabify, app oficial de movilidad de la Liga Betplay Di Mayor. Movemos el fútbol, movemos la pasión de multitudes. Vamos a ver las 5 polémicas, pero muy ágil, ¿sí? Sí, señor. Matador, matador, te lo pido. Te voy a decir una cosa, si no te hago poner la otra cámara, no la pones. Y decís claro. Que no había toque. Ave María. Buen aporte, buen aporte. Si hay alguien que le aporta a esta sección, soy yo. Polémicas, polémicas, polémicas. Igual dijo que no era penal. Sí, igual dijo que no era penal. Es un descaro, hermano. Dijo que era accidental. Era roja. ¿Por qué? ¿Pues ya tenía amarilla o qué? Por el empujón. No, el empujón no. No, nada. No, no pasa nada. A ver. Ah, no pasa nada. Ah, por el codo arriba. Codo arriba. Ay, codo.
todo, cada contacto en la cara, les vengo diciendo hace rato, lo están exagerando. Me tienen podrido los jugadores colombianos. Pavón se queda tirado en el piso como si le hubieran reventado la boca. No, era cierto. La siguiente, digamos la siguiente. Vamos, Juan David. ¿Cómo se llama el que poncha las imágenes? ¿Cómo se llama? Para decirle el nombre y... Federico. Sí, el operador de BS. ¿Cómo se llama? ¿Y eso es qué? ¿Y aquí fue? ¿Qué? ¿Esto qué? Dale, te lo vas a llevar para la casa. Eso es amarilla. Te lo vas a llevar para la casa. ¿Debieron regalarle a Dorlan Pavón a este jugador? Ya, así. Le agarra el cuello y Dorlan se toma el pie. Aquí no hay nada. Juegue, ¿sí o no? Amarilla, no, sí, no, eso es amarilla. No, no, pero cómo no, hombre. Casi lo lleva para la casa. Pero falta ya, no. Falta, ya. Ah, bueno, sí, sí. Expulsión no, expulsión no. Siguiente. Esto no se llama tenis. No, expulsión no, pero se llama. Siguiente. Esto no es voleibol. Siguiente. Velo. Chilladera. Pasa nada. Manesqueo, fútbol están jugando. Tampoco pasa nada. Juegue. Aquí. Juegue. A ver. Era roja. La pierna derecha. Roja. A ver. Para Valdés. A ver. La pierna derecha. Ah, sí, vete una planchita. Es fea, pero es para amarilla. No, es... De Pimpinela, ¿eh? No, sus picos. Amarilla, amarilla. Amarillita está bien. Amarilla. No pasó nada. Amarilla. Estamos amarilla. Nada que hacer. Vamos, vamos, vamos. Palia, grande palia. Roldán, grande Roldán. Roldán es el mejor de este país. Yo prefiero que se equivoque Roldán. Y se está pero retirando. Que se viste, él. Viste, se está viste retirando, que en esta jugada no se le echaron encima como a otros árbitros, no, sí nada. Se le hubieran echado pero encima. ¿Sabe por qué? Porque el jugador colombiano ya sabe que Roldán normalmente así es. Todo lo respeta. Nadie le debate total nada, respeto. Nadie le pista mañana, nada. Guillo. Todo lo respeta. Pues lo adelantaba, ¿no? Sí. Lo adelantaba el otro día. Usted decía que pitaba en este juego. Yeah, lástima que no pitó el miércoles. A otro árbitro, yeah, a otro árbitro se lo comen vivo. A otro venga, árbitro Mateo se le echan Puerta encima. ¿Qué pues? Le pego dos veces, pero digo, eso puede haber sido, eso sí puede haber sido una rojita. Oye, esa se va directo a voltear. Cero disputa del balón, pero la falta es afuera. Qué gran jugada esa de Osa. Uy, es una jugada. Es atrás, ahí está la falta. La falta es fuera, ahí está. Fuera, ¡pac! ¿Se acuerda? Muy bien. ¿Se acuerda que sí, aquí sí lo debatíamos que de Osa, que se hablaba mucho de Osa, que no demostraba muy nada? Muy bien, chicos. Yo creo que ese man es un buen jugador. Es muy buen jugador. Qué bueno. En Nacional le ha dicho que se discutía en anterior. ¿Qué era que le dijo? Se le discutiera por la licencia. Pero la categoría él siempre la tuvo. Y otra vez de Osa. Y démosle la derecha a Autore que le da confianza. No, sí. Juegue, juegue, no pasa nada. Juegue. 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 Bien, bien, bien. ¿Llegó José Hugo o no? Entonces está José Hugo. ¿En la casa? Que ¿en la reja? Cuente, ¿en la reja blanca? Espero que esté de la casa reja de Viera. Blanca, claro, o en las afueras de la casa, no, de Mario Sebastián Viera. Debería estar en la casa de Viera con Viera al lado. Siempre. Con Viera al lado. José Hugo Higuera, Juan Fernando Quintero, ¿va a seguir en Junior? Epa. ¿Sí o no? Espero que haya venido a contarnos otro, eso. Veo otro azulito. Otro azulito, ¿eh? Todos de mí, yo soy juez. José Hugo salió desde la playa. Ah, no. José. Dice que está de vacaciones. ¿Qué pasa, José? Anda, nene. Está de vacaciones. Un abrazo, Eduardo. ¿Cómo estás? Un abrazo para todos los compañeros y para todos los televidentes. Esta mañana hablamos con Juan Fernando Quintero y dice que no sabe de dónde salieron los rumores y que la idea es continuar en el Junior de Barranquilla. Pero esta mañana también me enteré, mi querido Eduardo y compañeros, que si bien hoy estaba en la sede deportiva junto a su representante, el Tano Riep, es intentando cambiar su contrato. No para desvincularse, sino para extenderlo. O sea que la intención del jugador es permanecer mucho más tiempo en el Junior de Barranquilla. La idea es que compren sus derechos deportivos y poder tener un contrato multianual con el Junior de Barranquilla. Pues José, eso tiene dos lecturas. Obviamente quiere seguir, pero lo que está buscando es asegurar más tiempo del contrato. Y capaz que Junior dice, pues hasta ahora no es que estemos tan convencidos. La lesión, entonces ya es un tema, ¿eh? El Junior le está dando vuelta a Eduardo. Claro. Y le está dando vuelta, todavía no han tomado una decisión, están analizando. Lo que pasa es que en el semestre Eduardo solamente jugó 7 partidos, 6 por Liga y 1 por Copa Suramericana. Entonces hay que colocar José, en una balanza costo-beneficio y en estos momentos está más alto el costo que el beneficio. Se lo pregunto a usted y a todo el juniorismo y si quieren aquí los muchachos. Numeral saque largo win. ¿Usted le extendería hoy, o sea, tiene contrato hasta diciembre? Sí. ¿Usted hoy le extendería el contrato a Juan Fernando Quintero? ¿Cuánto tiempo? Un año, si quiere. O sea, ponga un año más. Un año y medio más. Recuerde que cada año vale claro, como dos palos. Haga cuenta. Numeral, saque largo win. ¿Usted le extendería el contrato hoy a Juan Fernando Junior? José Hugo responde y se compromete. Hoy es muy difícil no. Extenderle un contrato a un jugador que solamente ha jugado siete partidos. Pero, ojo, Junior va a tener prácticamente 2 meses para hacer una pretemporada. Ya el recuperado de la lesión, haciendo una pretemporada como se debe hacer, yo creo que sería interesante esperar por lo menos los
7, 8, 9 primeros partidos para tomar una buena decisión. José, yo creo que es un jugador que tiene mucha calidad. Ya. Perdóname, yo te digo, José, es verdad que no acompañaron los resultados cuando él estuvo, pero ese muchacho marcó una diferencia muy grande cuando jugaba. Sí, claro. Enorme. Y la lesión no fue muscular. Y la lesión es una vaina que tengo entendido que se le rompió una telita que uno tiene entre la tibia y el peroné, que es una cosa, a mí me pasó. Hermano, ese muchacho, José, la verdad, ese muchacho marcó una diferencia grandísima. O sea, usted sí le extendió el contrato. Yo le extiendo, pero con contrato a la baja. A la baja. O sea, yo renegocio el monto y le bajo un poco. Pero te puedo decir una cosa. ¿Sabe qué hizo Tulio Gómez con Diego Falque? Que no jugó durante 10 meses. Lo financió. Mariano, hasta la fecha 6, que fue cuando jugó 7, que fue cuando realmente jugó, era el más importante jugador de Junior. Y era el mejor jugador de la liga. Era el determinante de Junior. Estaba la pelea entre los dos. Y ojo, él no se va del equipo por bajo rendimiento. Él se va por una lesión. Y eso no lo podemos olvidar. Lamentablemente eso perjudica Están hablando todo el tiempo, sobre todo Sheila afuera, Escocia afuera, todo. Me hacen todo el tiempo, se vuelve imposible. Yo lo renuevo, pero con cláusula de partido jugado. Qué pena. Lo que pasa es que... Pero eso no te lo va a aceptar. Él tiene pretensiones. ¿Qué hacemos? Pero hay un problema. Es una tendencia de los últimos años de él. Pero... A lesionarse. Es que no es algo que pasó solamente usted, usted tampoco se lesionó. No, yo lo renuevo, pero con esa cláusula. Y si no acepta, pues hermano, es mala. Yo sé que es un gran talento. Pero Guillo, A mí me parece que fue un error ponerlo a jugar 20 partidos seguidos, 90 minutos, cuando marcó una gran diferencia cuando un equipo no ganaba. Para mí marcó diferencia, pero no una gran diferencia. No marca gran diferencia cuando marca goles. Cuando el equipo gana gracias a uno, el equipo no ganaba. Estoy de acuerdo con Guillo. Ponía a los delanteros por partido 5 y 6 veces mano a mano. Donde agarre a Vacatino. Ay, Dios. Le cambiaba la vaca al man. Eduardo, ¿qué estás diciendo? Los que no marcaban diferencia eran Didier, Cariaco. Él marcaba diferencia, pero calificar de extraordinario y que marcaba gran diferencia de un equipo que no gana, me parece que estamos exagerando. Quiero escuchar a José, qué pena, José, que no te hemos escuchado casi nunca porque has hablado encima de todo el mundo. Ahora sí, José. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Guillo. Gran diferencia no marcó, sí tuvo buenos partidos. Y me parece que fue un error colocar a un jugador 7 partidos seguidos completos cuando él venía de mucho tiempo sin tener esa actividad tan seguida. Se veía bien físicamente. Y ese desgaste al final le pasa factura. Mire que el tema de la lesión de él también tiene que ver. Viene por un estrés. El estrés es la cantidad de carga que le meten a un músculo, a una pierna. Y bueno, eso al final le pasó factura y no pudo jugar más en el resto del semestre. Voy por acá, por este ladito. Venga, y tengo trino sin cambiar de tema, señor. Ustedes son unos monstruos del periodismo, pero muchísimo. Pero hay que hacerle filtro a las cosas, de verdad. Y José... ningún jugador te va a decir yo no estoy cómodo aquí, yo me quiero ir. Ninguno. Yo puedo decir, Juan Fernando no ha estado cómodo en Barranquilla. No ha estado cómodo en Barranquilla. Y yo sé que todo el mundo va a decir... Pero tenés información. Pero ganándose la plata que él se gana, merecida o no merecidamente, yo estoy cómodo en Barranquilla. Y donde vive, en una casa hermosísima. Pese al dinero que se gana, que es mucho... Creería que es mucho, no sé, no me meto en el bolsillo de él. Ah, ya te vas a acomodar. No. Pese al dinero que se gana, a excepción del Medellín, no me vaya. A excepción del Medellín, a excepción del Medellín, puede ser de los contratos más bajitos que haya tenido Juan Fernando Quintero. Es que no se te olvide por dónde ha pasado, José Hugo. No se te olvide que estuvo en el fútbol de Europa. Yo creo que tienes una información errada de cuánta plata se gana el muchacho acá. Yo también creo que estás equivocado. Tienes una información errada. Bueno, porque yo tengo claro cómo fue la regla. No es el valor. No, yo también. Que se habló antes, pero es un valor altísimo. Yo no lo digo por respeto y porque la gente no tiene por qué saber cuánto se gana Juan Fernando. Señores, voy con Trino, me dicen ahí Trino de Juanfer y quiero leer a la gente. ¿Usted le extendería el contrato a Juanfer? Y tenemos que ir pasando rapidito, José Hugo, porque necesito hablar del otro partido de ayer,
tengo que hablar del previo de la fecha y quiero que hablemos de la Selección Colombia sub-20. Mañana tenemos que ganarle a Italia, parce, vamos por esa semifinal. Sí. Vamos, Colombia. Colombia va a ser campeón del mundo. Y mañana estoy invitado a relatar por RCN, ojalá, no el partido de Colombia. Pero estoy muy feliz porque voy a hacer Brasil-Israel por RCN. Ese es buen partido. Es muy buen partido. Israel complicado. Entonces los espero por RCN y los esperamos por RCN en el partido de Colombia. Relata el cantante, que es la voz oficial de la selección, papá, el cantante del gol con Carlos Antonio Vélez y Juan José Peláez. Chévere, señor, chévere. A ver. Señor. Vamos con el Pupu que nos dice, numeral sagrado Win, Quintero tiene que buscar otra opción, tiene que irse de Junior. Saludos desde Momil, Córdoba. No, gracias. Conozco Momil, pero suena Lucas bacano. Sí, sí, sí. Lucas García nos dice, sí, se lo renuevo a ojos cerrados. En lo poco que jugó, fue el mejor. Numeral sagrado Win, gracias, Lucas. Beto Loaiza dice, buenas tardes a todos. Yo sí le extendería el contrato. Marcó diferencia en los 7 partidos que estuvo. Es crack. Lo dejan y la rompe. Numeral, saque largo, bien. Gracias, Beto. Juan Camilo dice, yo no dudaría en renovarle a Juanfer. Un jugador con su calidad no la hay. Saludos a todos, menos a Julián Telles. Bueno, gracias. José Miguel dice, Quintero es un crack, pero renovar sería un error. Pero es Junior, así que van a renovar. Numeral, saque largo, win. Sigan rompiendo, por favor. Gracias a la gente rompiendo. Me están mandando muchos videos. Le mando un abrazo a Natalia Bernal, periodista en Barranquilla, que me está mandando muchos videos de la locura que hay en Barranquilla. Se lo merece, se lo merece un grande. Pero fueron a la casa, José, ¿qué es lo que está pasando fuera de la casa de, claro, de Mario Sebastián Viera? Que esto me recuerda cuando vemos un video nacional. De apoyo de las barras. Bajo y se conmovió. Afuera del apartamento. Está, y la verdad, conmovido ahí con las barras. Voy con José Hugo. Sí, José Hugo está allí en el lugar de la noticia. Muchas gracias. No sabía que había tantos José Hugos en el set. Pero bueno, les comento de que hubo un plantón precisamente a las afueras del apartamento Sebastián Viera, de las barras, y seguramente Sebastián Viera estará emocionado. Sebastián Viera tiene tatuados los títulos en el Junior de Barranquilla. Tengo entendido de que se va a apartar estos días a pensar en tomar la mejor decisión, porque la verdad, primero que lo sorprendió y segundo que él no merece retirarse. En un comunicado, si él se va a retirar, yo creo que debe ser en una cancha jugando fútbol, que es lo que más le gusta a él. Sí, ahora sí tiene la palabra José Sheila. Sheila, ¿qué era lo que está diciendo? José, quiero ver las imágenes de lo que está pasando en este momento en las afueras de la casa de Viera. Que José está más aburrido que quién sabe qué hombre en Aburrilandia. Ah, ya, está aburrido. ¡Metele, metele! Estoy triste, la verdad. No, ¿podemos ver la imagen de Juanda? No sé, es que se la acabo de mandar a Juanda ahí sobre la hora. Porque le quiero agradecer a Natalia que nos está mandando ese. A ver, veamos ese pedacitico. Miren, ¿cómo están las afueras de la casa de ella? Miren. Ya, una belleza. Y que le salga Viera, que no vas a esconder, hermano. No, que ya salió. Amor. Ya, ah, tengo fotos de Viera. Ya salió y está conmovido. Claro. Claro. Esto pasa en este momento, en esta tarde. Este es el mínimo homenaje que se merece Viera. ¡El mínimo! ¡Ejemplo! Había que evitar el comunicado. ¡El mínimo! Tenía que evitar el comunicado. Merece todos los homenajes del mundo, reconocimientos y tal, pero hay que ser muy inteligente para la presión que queda en ese arco de Junior, cualquier mínimo error que Bolillo se echó una presión brava. Esta no era la manera de salir de uno de los más grandes jugadores de la historia de Junior. Claro. Esta no era la salida. La directa. La directiva del Junior y el cuerpo técnico tiene la difícil tarea de llenar ese arco que estuvo muy bien cubierto durante los últimos 12 años. Esa es una dura tarea. A mí me contaron ayer, muchachos, que hay dos opcionados. Uno es Andrés Mosquera Marmolejo, es el primer opcionado, el del Deportivo Independiente Medellín, y el segundo es José Luis Chunga. Ganó mucho con el Medellín, en ese orden. Sí, y hay otra noticia, que es que hay la posibilidad de un intercambio en que Brian León vaya al Deportivo Independiente Medellín y el zaguero central Víctor Moreno venga al Junior de Barranquilla. Moreno hay un par de jugadores más que también están en carpeta. Y hay ausencia de centrales de Medellín, no lo van a dejar volar tan fácil tampoco. No, más allá de eso, el tema es que tiene ofertas del exterior, ¿y sabe qué? Pero se desarma Medellín entonces, se desarma el gran plantel. Lo que pasa es que hay que reconocer... no entremos en Medellín, pero hay que reconocer que este es un Medellín que armaron muy bien este semestre. Ya hablaremos del Medellín. Y no dio resultado. Ya hablamos del Medellín, pero primero estamos... Cerremos el tema de Viera. Ahora, ¿qué va a hacer la directiva para agradecerle a Viera? Algo va a tener que hacer, ¿no? Ahí salió, ahí está Viera, ahí está donde salió Viera, ahí está Viera, mire. Ahí está Sebastián. Gracias a Natalia Bernal, le doy el crédito que ya me mandó los videos. Bacano que los ídolos no se escondan, que compartan con la gente, que estén cerquita de ellos. Claro.
Y bonito detalle del hincha de Junior ir a la casa. Muy bonito, muy bonito, muy merecido para Viera. Muy merecido. José, un abrazo, muchas gracias. Me voy a meter ya en otros temas. Que estés bien, parcero. Atentos a Junior. Venga. Le voy a dar un bonus track de despedida. Ánimo, pues. Suéltelo. Junior está en conversaciones muy adelantadas con Emanuel Olivera, exjugador de Atlético Nacional, actualmente en Banfield de Argentina. Esa es una buena incorporación. Me dieron otro nombre. Buena incorporación. O sea, ¿van a tener dos centrales extranjeros o Anduesa se va? Yo creo que Anduesa, Aerolíneas. Y Matías de los Santos. Venga, no, ¿quién es? Averiguate, averiguate, por también favor. También el tema de Matías de los Santos se ha hablado. ¿Me pueden averiguar quién es Matías Muñoz? Mediocampista argentino. Matías Muñoz. Mediocampista argentino. Me dicen que este nombre llegó a la mesa de Junior. O sea, no estoy viendo que ya lo arreglaron. Miren, analice Matías este nombre. Muñoz. ¿Quién es Matías Muñoz? Argentino, volante 5. Ah, ok. Dice. De 27 años, de All Boys. De All Boys. No, jugó en Tristán Suárez, en Ferro y en Colegiales. Búsquenlo, ¿eh? Ahí les paso ese dato. Matías Muñoz. Y el chico de. Nombre que está sonando por el mundo de Junior. ¿Y ¿eh? El chico de Real Cartagena sí va a Junior o no, José? Y le encima ya se cayó. Santiago Gómez. Uy, les puedo decir que los dos están en carpeta y les interesa mucho a Junior, ¿ah? ¿Eh? Bien, averígüense. José, ahí le dejo la tarea. Para que la meta en sus programas. Matías Muñoz. Argentino, mediocampista de primera línea. O sea, perfil bajo. Está buscando perfil bajo. Es otro concepto. Sí, este Junior es otra perfil cosa. Bajo. Me dicen que el empresario de Marmolejo está en Barranquilla ya. ¡Epa! ¿Cómo? Va rapidito esto va rapidito. Esto es cayendo. Y me dicen que no es cierto que Juanfer esté aburrido en Barranquilla. Matías. No, nunca van a decir que sí. Matías Muñoz salió de la cantera de Ferrocarril Oeste. Vistió los colores de Colegiales. ¿Se aburre en Barranquilla? Pasó en Quilla no hay manera de aburrirse, Tristán papi. Suárez. ¡Viva mi Quilla, amigo! Pues a toda mi Quilla. Oye, pues tengo un paquilla, era otra hermana. El único que se aburre en Barranquilla, Julián Céspedes. ¡Quilla! ¡Quillami! ¡Te amo! Nació en Río Gallegos. El sur de Argentina. José, gracias. Vamos a la pausa y nos metemos en la fecha y selección. Chao, un abrazo. Sí, un abrazo. No abandonamos a Junior, ni más faltaba. Además, Junior, miren cómo genera Junior. No están las finales y siempre la noticia. Claro, noticia. Pausa, muchachos, ¿vale? Hágale. ¿Somos tendencia Colombia todavía 13, o valemos 3? Somos 13. Valemos ya valemos 3. Menos de 3. Y falta la, ya falta la rompe, falta tiras. La punta rompe, falta la punta rompe. Argentina, perdón, Colombia, ¿le va a ganar a Italia? Colombia va a ser campeona del mundo. O sea, impresionante. La pensé toda la noche. ¡Pausa! Ya venía. Toque para Andrés Alarcón, que levanta, balón arriba, corre Córdoba. Córdoba enganchó, pégale, le pegó. ¡Pegó en el palo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ahí está! ¡De Patriotas! Y Santiago Roa no solamente gana en velocidad, sino que controla el balón, aguanta, gira y saca un remate furioso para poner a ganar al conjunto del profesor Juan David Niño. Millonarios América, en vivo, sábado 3 de junio a las 8:30 de la noche. Suscríbete ya a Win Sports Más con tu operador de televisión o en winsportsonline.com. Bueno, este partido no fue tan emocionante en cuanto a situaciones, pero fue tensionante. Sobre todo en el final, ¿no? Sí, a Pasto le costó por fin decidirse a ir por el juego. Primer tiempo, y Eduard López fue la gran figura, ¿no? La planificación del juego de Boder el primer tiempo fue extraordinaria. Cerrarle todas las vías a Pasto por dentro, por fuera, 4-5. Cambió el equipo que le está dando resultado en ataque para defenderse en Pasto. Y Chunga, vea, aportando hasta que... Error de Chunga. Error de Chunga. Un arquero no puede ir hasta allá para tirar la pelota a las manos al arquero. Sí. Mal cobrado, fue mal cobrado. Mira, María, Chunga. Chunguita, te queremos, dueño de Cabify. Está bien, perfecto. Pero Chunga no puede tirar al arquero. Pero Chunga, en lo que lo pusieron a trabajar, fue al final figura de Alianza. La última fue tremenda. Claro. La última. Mira al arquero, Sí, yo el arquero que me cobra un tiro libre y se lo entrega al ombligo al rival, no le digo nada. Pero el arquero que me sale figura porque saca la última jugada, hermano, le doy la mitad del premio. Estaba hablando del cabezazo de la última minuto, ¿no? Sí, esa también fue buena. Sí, le doy la mitad del premio. Te digo la verdad, ese Chunga, hermano. Le doy la mitad del premio. El fútbol le debe mucho a Chunga.
me refiero a que no, es hora de que el fútbol le dé un contrato, un club grande hace semana. No, pero Eduardo, dijo esta semana, esta semana me decía, no me interesa el dinero, me interesa estar en el radar de selección. Cuando la semana pasada hablé con él y dijo, me interesa mucho jugar en el exterior por la parte económica. Y además está en el radar de la selección. A él le interesa ponerle, como dijo Eduardo, ponerle verdes a la cuenta. Y está muy bien, ¿no? Pero hay algo que no podemos olvidar. Cuando se anunció que Chunga había hablado con anticipación de que no iba a renovar con Alianza Petrolera, le dieron hasta con el balde, le dieron sí, con en Barranca, todo. En Barranca, le dieron. Dijeron que era traidor, que no lo querían más. No, que pero no por eso. Yo hablé, porque dicen que fingió una lesión, que no es cierto. Por lo que sea, pero igual, volvió a la cancha, sí. Y miren lo importante, señor, que es ese muchacho. Antier hablamos con él en radio, entonces yo le pregunté, bueno, ¿cómo fue esa novela de Alianza Petrolera? ¿Cuál fue la realidad? Él dice que por respeto a la institución y por todo lo que se dijo precisamente y porque está compitiendo, él no va a hablar de ese tema, como si en su momento lo quisieron exponer algunos. Sí. Pero la situación y es que muy lo clara. Con vos. Si a uno se le acaba el contrato, se le notifica antes. Claro. ¿Va a renovar o no? Dorland. Claro, eso es normal. Cuando a Dorland le dijeron, listo, no le vamos a renovar, pero protocolariamente. La carta que se manda siempre. Se manda la carta, se manda una carta. Y él respondió y dijo, dejemos así, yo no quiero renovar porque él quiere dar un salto. Y es normal. Esta la atajó. No, no, esta la atajó. No, no, la espalda al compañero. No, no, esta le pegó en la espalda. La espalda al compañero. Ahora, venga, yo le digo una cosa. Yo sé que Chunga es una de las figuras del fútbol colombiano. Pero vamos a mirar el partido. Partido las atajadas del arquero de Pasto. También. Sacó de la raya. Sí, sí, de la raya sacó. Venga, Eduardo, señor. Más allá del tema de lo que hace Chunga en este momento, que es fenomenal, es grandísimo, yo creo que es un premio a la decisión que tomó. Porque le puedo asegurar que él estaba ganando más dinero en Junior que lo que le puede estar pagando Alianza. Pero tomó la decisión de abandonar la suplencia, de estar cómodo y de irse a competir. Y ganó. Yo le digo una cosa, si yo fuera Chunga, no me iría a Junior. Claro, yo tampoco. Porque en Junior el arquero hoy es Jefferson. Entonces para ir allá lo mismo, a peinar el león, papi, vaya a un equipo donde se llama. Digo una cosa, por ejemplo, pues, perdone, le digo, pero un América, un Santa Fe, un arquero como Chunga, hermano, échale mano. No, ¿cuántos años tiene Chunga? Cali. Pero no, Cali, tiene plata. Cali no tiene plata. ¿Cuántos años tiene Chunga? 31. Tolima tiene Neto Wolf. ¿31? No, de una. ¿31? Si Medellín manda mal Molejo. El Cali no, porque... No, permítame, yo le digo una cosa. Chunga, andate para afuera ya. 31 años. Andate a ganar plata. Si alguien de 31 tiene que asegurar. Andate a ganar a México. Me enteré de una oferta que... le llegó a Chunga hoy, el 11 de julio. Le llegó a Chunga hoy una propuesta de Arabia. Arabia ya sabe. Échele mano, papi. Ya sabía. Váyase a ganar plata. Eso Chunga. No. Pues si tiene y ahí sí no está. Y ahí sí no pueden decir que no lo van a contestar. Es cuando se retire, viene a saque largo y ya. Pero miren, esa fue tapada. El Cali no, porque los dirigentes del Cali están saliendo cada día a buscar cómo consiguen dinero para pagar los servicios. Pero Tulio, usted que está buscando arquero, ahí lo tiene. Claro. Ahí lo tiene. No, le digo, si se va Colombia, hermano, Santa Fe, Medellín, Tulio. América, necesita un arquero como Chunga. Tulio, se llama José Luis Chunga, fue Tulio. 0-0 y el grupo quedó buenísimo, con 5 puntos Alianza y Nacional. Sacó un buen y siga punto destacando Alianza, lo de Alianza. Sacó, hay ojo, que seguir destacando pero, lo que está haciendo porque hoy. Porque Alianza tiene 2 partidos locales, le quedan 2 partidos locales. Es una gran ventaja para Alianza, este punto vale mucho. Está jugando mejor que Nacional y tiene 2 partidos de local, entre ellos el de Nacional. Claro. No podría ser candidato a final de la Alianza. Y viene de ganarle a Nacional. Está jugando muy bien. Por supuesto, no, pero pues lo pelea. Hemos dado a Nacional como la figura, sí, el candidato, claro. pero te digo una cosa, Alianza está jugando muy bien y el papayazo lo tiene él. Sí. Total. Y ayer descansó jugadores. Ayer descansó jugadores. Y la plaza la pone a su favor. Necesita jerarquía. ¿Qué dice Sheila? Sheila, ¿qué? ¿Qué? Que en estas finales no solamente se necesita jugar bien como lo está haciendo Alianza, que sí es el mejor que está jugando en ese grupo B y en ese grupo A y está sorprendiendo. Sí, también se necesita de jerarquía. ¿Y jugadores? Con José Sheila, José Sheila y Pereira, ¿qué jerarquía tenía el año pasado? Tenía la jerarquía de Leo Castro. Tenía jugadores de jerarquía. ¿La tuvo? ¿La tuvo? Le hizo 5 goles a Águilas. Fue aguantador, tuvo personalidad. Le hizo 5 goles a Águilas. Me prometieron que me iban a dejar avanzar. Tengo mucho tema. La fecha. Águilas no ha tenido jerarquía ni el semestre pasado y ni este como empezó hasta ahora. ¿Te parece poca la jerarquía que tuvo en el Atanasio? Mataro, usted sí me escuchó cuando le dije que necesito avanzar. Ya, sí, sí. Gracias, muy amable. Que la corrobore de local cuando lo visite Sheila, usted sí me escuchó cuando yo dije que necesito avanzar. Gracias, Sheila. Estefanía, bienvenida. Poneme la programación del fin de semana. ¿Qué más, niña? ¿Cómo estás? América.
¿Cómo viene la mechita para el partido de mañana? ¿Qué más? Que dice Céspedes, América es favorito. Mañana. La pregunta no es esa. Para mí la pregunta es, ¿numeral saque largo win? ¿Mañana se acaba el grupo B? ¿Sí o no? ¿Qué tiene que pasar para eso? Rompe. Si Millonarios le gana a América y Medellín a Chicó, se acabó el grupo B. Sí, mañana se acaba el grupo B, ¿sí o no? ¿Numeral saque largo win? ¿Quién cree? Siento nostalgia de donde está Estefanía. Nia, ¿cómo está? Ese sitio yo lo conozco. ¿Dónde está? Yo conozco dónde está Nia. ¿Dónde está Nia? ¿Qué más, muchachos? ¿Cómo están? Buenas tardes. 5:37, estoy en la Escuela Nacional del Deporte. Ustedes iban a hablar de la Selección Colombia. Aquí se graduó Héctor Cárdenas, que hoy es el orgullo de este lugar. Estoy en la Cátedra de Fútbol, mucha que gente es la única aquí, Héctor cátedra Cárdenas del no se ha país. Graduado, ¿Para quién? Para gente en este set, Héctor pues Cárdenas. Pues aquí se graduó bien representación y está haciendo la mejor representación en el país. Aquí hay testigo de que sí se graduó en la Escuela Nacional del Deporte, señores. Bien, Nia, bienvenida. Así se va a jugar la fecha. Vamos. Grupo A. El grupo A se juega entre sábado y domingo. Grupo A. A las... ¿Sí? Sábado 3 de junio. Sí. Se intercala. No. Hay tres partidos el sábado. Sábado. No, Alianza Petrolera Pasto es el domingo. Mira por debajo. Sábado, domingo. Este está mal. Hay alguno que está mal. Este está mal porque este domingo. Yo lo hago el domingo. Domingo. No, es un error. Disculpa, les ofrezco excusas a los televidentes, lo corregimos. Esto se va a jugar domingo. O sea, el grupo A se juega el domingo. Sí. ¿Estamos? Sí. ¿Cómo se juega el domingo? El domingo se juega Águilas Doradas Nacional a las 6:05 en el Alberto Grisales. Hermoso partido. Qué difícil. Sheila, lleno total. Julián. Para Nacional, qué partido difícil. Qué partido hermoso ese. Y el mismo domingo, forget it, list, domingo. Domingo 4. Sunday. Petrolera frente a Deportivo Pasto. Sí. Un partido muy importante para Alianza. Total. Muy importante para Alianza, el domingo. Y sábado, Grupo B se juega mañana sábado. He sido designado para hacer Medellín Chicó. Qué casualidad. Ay, qué mañana vaina, de verdad. Vez, poderoso. De verdad. El Medellín, me dicen que Medellín no lleva lo mejor. ¿A qué hora sale el vuelo? No, Medellín ya tiene que pensar en una dinamista. Ya, o sea, Medellín ya renunció a la liga. Oh, ya está muy la va a tener Juli. ¿Ya contrataste las pintocaritas? ¿Cómo es Sheila? ¿Con qué nómina va Medallo? ¿Tiene los convocados Sheila de casualidad? Con mixta, Edu. No van los habituales titulares. Además, no han salido. Sí, juega Copa. No han salido los convocados. Además, va a aprovechar para que jugadores también paguen esa tarjeta amarilla que tenían pendiente, más allá de los que puedan estar en convocatoria de Selección Colombia. Mal manejado ese tema. ¿Por qué? No, porque yo no comparto, insisto, lo de Cadavid, de haberlo llevado para haberlo sentado. Póngalo a pagar. Exacto, ¿cómo lo lleva para ser suplente? De acuerdo. Bien, entonces, Medellín, si pone suplentes, renunció. Y para mí Medellín no está eliminado. Sí, además es injusto con el grupo, ¿no? Pongámoslo así, injusto. Contextos. Gana Medellín. Pongámoslos. Que gane Medellín, llega a 4 puntos. Gana América. Y que gane América... Queda 3 puntos. Queda 3 puntos y faltando 2 fechas. Sí. Faltando 2 fechas. Es muy difícil, pero no es imposible. Pues digamos que... Lo que pasa para mí el partido en el Campín es mano a mano, Mariano. No, pero me refiero a que clasifique Medellín, porque después tiene... Es muy difícil que después lo... Claro, es muy difícil para después. No, y también entiende la platica que le da la Copa Libertadores, Eduardo. No, está bien. No, lo entiendo. Pero yo de Medellín lo intentaba. Sí, o sea, mañana vas a ver. Pero hay que ver qué equipo pone. Hay que ver qué equipo pone. Pero es que pone tiene equipo. La Libertadores más cercana y con más prioridad. El partido, a ver, vamos a hacer serio, muchachos. El partido de la jerarquía, el partido de poner lo que hay que poner es Millonarios América. Y ahí América o lo pone vivo o Millonarios lo liquida. Total. No, es que no lo liquida. Pero yo grupo. De Medellín, como juego antes, gano, voy a con toda para este partido intentar ganar. Y ya después, a las 10 de la noche, sé qué voy a hacer con mi nómina, porque ya se va a saber. ¿Cuándo juega el entre semana? Miércoles. Miércoles, tiene cuatro días. Tiene cuatro días. Viaja, ¿no? Sí, viaja, sí. ¿Cierto? Viaja. Entonces, yo de Medellín metería todo. Para mí, Medellín no está eliminado. Sé pero que viaja no allí a Venezuela. Por eso. Entonces, yo lo intentaría, pero bueno. Y ese frío de Tunja es difícil de recuperar, Edu. Ahora sí. Nia, novedades, por favor, del América para mañana. Nia, y vamos a ver el último... El último Millos América fue un espectáculo, ¿te acuerdas, Matador? 4-3. Fue una locura. Además, vamos viéndolo mientras Nia nos cuenta. Veamos ese recuerdo. El mejor partido del semestre. El mejor partido del semestre hasta ahora. El más importante fue el miércoles, señores, pero el mejor ha sido ese. Hora... Sí, Nia, novedades. Veamos imágenes.
A esta hora debe estar América llegando a Bogotá. Salieron a las 3 de la tarde de aquí de la ciudad de Cali y la principal novedad es que no viajó Nietzsche Sánchez. Hay una gripa dentro del equipo Escarlata. Nietzsche esta mañana estaba con tapabocas, no pudo entrenar y prefirieron dejarlo a contagiar al resto del equipo. Entonces Nietzsche no viajó y regresa Luis Paz, lo reemplaza en la convocatoria. Y está en pañitos el mejor jugador, o al menos en ese último partido, que fue Cristian Barrios, con sueros, tratándolo de que llegue muy bien a ese partido de mañana. El mismo caso de Edwin Velasco, Guimarães también muy abrigado porque y justo van a llegar con gripa y a ese partido en la capital y con bastante frío, pero llegan bien. Esa mañana hablaba con Adrián Ramos y me decía que sin duda estaban golpeados anímicamente, pero que hoy era un nuevo día y Adrián Ramos, que es el de jerarquía, pues está hablando con todo ese grupo para tener la actitud, porque el grupo no se ha acabado. Si América gana mañana y llega a 7 puntos, pues sigue América está vivo, muy vivo para esa posibilidad de llegar a la final. Voy a dar la solución para esa gripita, se llama Ingesprin, antes de empezar a calentar, y verás cómo uno juega de lo lindo. Promocione usted. Vas a poner a la gente a chuzar. Prefirieron dejarlo porque no exponer al resto del grupo. Realmente sería muy preocupante para América. Es que eso es algo que el médico dice antes por una condición. Para América sería muy preocupante si la ausencia fuese de Leis. Bueno, de Darwin. Es un estúpido que te puede aportar. No aporta puede aportar nada. Nietzsche. No aporta nada. Le aportó el triunfo contra Medellín. Aportó 3 puntos. Muchachos, el único jugador que mira al banco, Guimarães, y puede darle algún cambio al equipo, se llama Adrián Ramos. Los demás no han aportado. No sé. Y ahora América no tiene nómina, pues, ¿no? Necesitamos que no hay cuento. No, pasamos todo el año diciendo que América tenía la mejor nómina. Guimarães era el único que tenía una nómina muy bien establecida. La verdad, nosotros, pues, estamos viendo, recordando este partidazo. ¿Y arquero? Gracias, Nia. Ahora, novedades de Millonarios. Al final, ¿qué va a pasar con Leo Castro Guillo? Bueno, ya le hicieron la resonancia magnética. Están esperando la lectura de los doctores acerca de los resultados, pero está prácticamente descartado para mañana. Baja brava. Iría Fernando Uribe porque el jugador todavía le duele al caminar. No es la ingle exactamente, es la zona. Fue la jugada del contraataque, ¿no? Ya, sí, exacto, ahí fue donde se lesionó. ¿Usted podría decir que Leo Castro no juega? Sí, yo creo que no va a jugar. Y sobre todo, ya Gamero nos demostró que no come nada. Jugador que está en duda, no va. No, no, o sea, no. Gamero. ¿Y Cataño, va a jugar? Y que el que lo reemplaza hace 2 goles. A mí me dicen que Cataño iría y de titular, además. Epa. Y Maca, o sea, irían Cataño y Maca. Exacto, Cataño y Maca en lugar de Vega. La duda es si va Cataño en lugar de Beckham o de Paredes. Uno de los dos saldría. Una cosa, Uribe titular. ¿No les parecería muy interesante ver, si no juega Leo, no les parecería muy interesante ver a ese Paredes? Es que para mí por es dentro no, y... Es que no sé, a mí me gusta. Aquí hemos discutido. Yo le veo a mí Uribe no me gustó el otro día, no entró bien. Uribe no lo veo. Yo la verdad me la jugaría más con Paredes de punta que con Uribe. Es que mire, hay que entender una cosa. Paredes está haciendo un segundo puesto millonario. Este muchacho es más jugador de interior en ataque que por fuera. Y sería una... Pero de interiores que J. No, no. Media Cortés, punta, nueve. Como Cortés. No, punta por dentro. Punta por dentro. Punta por dentro. Y con el regreso de Cataño, la armada del juego sin Leo Castro es mucho más predecible. Con Paredes por dentro, Beckham por un lado, Cataño por el otro. McAllister. Y atrás McAllister. O sea, Paredes de 9. Claro. Ah, yo Paredes de 9. Sí, o sea, yo lo intentaría. Sí, Paredes, Yo no creo que Gamero Eduardo, siente. No lo va a hacer. A mí me gusta, pero no lo va a hacer. Pero escúchame, no lo va a sentar a Uribe de ninguna manera. O sea, por más que no juegue bien, le va a respetar los. ¿Qué? Le va a respetar a Gamero. No, pero Gamero un perro. Hay que entender el contexto de los partidos. Yo estoy de acuerdo. Uribe no entró bien, a mí no me gustó, pero el contexto del partido era de contraatacar y Uribe no es rápido, no es veloz. Claro. ¿Y el contexto de mañana cuál es? Millonarios yo creo que va a salir a buscar el partido. ¿Usted cree que Millonarios no le va a decir a América, ven con ratito a ver de pronto? No, de entrada no creo. Es local. El de la propuesta mañana tiene que ser Millonarios. No cambia Millonarios. No va a salir desbocado, pero la propuesta la tiene que tener Millonarios. Además porque sabe que es el partido que si gana... Lo liquida. Es más, el que juega con las necesidades es América. Edu. Sí, Nia. A ver, Nia, estás pidiendo la palabra.
En el caso de América, saben que se juega en una final. Ahorita estaba hablando con un médico que es deportólogo y nos daba un dato en una charla de la Escuela Nacional de Deporte de Scouting y Análisis del Rendimiento, y decía que después de perder un partido tienes el 1.5 más posibilidad de lesionarte, y eso es lo que pasa hoy en América de Cali, y por eso van varios jugadores en pañitos. Y Adrián hablaba esta mañana también de esa fortaleza mental que debe tener el 1 y el 9 para estos momentos. Ustedes hablaban ahorita, ¿qué pasó con Pereira? Cuando Chipichipe Castillo y Leo Castro están afinados, cuando América en el 2019 tenía Neto Volpi y tenía Rangel a punto, así debe estar, y así necesitan tener mañana a Diego Novoa. Nacional Mier y Dorlan, tiene razón Sheila. A Diego Novoa para mañana, y que Facundo haga los goles, porque la misma nómina que jugó en el partido ante Millonarios es la nómina que va a utilizar. ¿Qué necesitan? Que Novoa tape y que el delantero haga los goles. Rapidito. Facundo haga los goles. Para que se acabe el grupo, ahí tienen el código QR, suscríbanse a Winsport Más, llamen ya a su cable operador para ver este partido, y se vienen las finales. Estamos en finales del fútbol de ascenso, fútbol femenino, que el lunes tiene jornada, partidos de vuelta de cuartos de final, ¿cierto? Dije bien, Sheila, ¿cierto? Sí. Inía, ¿cierto? Dije bien, el lunes, cuartos de final, fútbol femenino. ¿Cómo, Edu? El lunes se juegan los cuartos de final de vuelta al fútbol femenino. Sí. Para verlo, muy bien. Sí, señor. Es todo por Winsport Más. América, Equidad y Deportivo Cali juega con Pereira. Muy bien. Y juegan Nacional Medellín en el Atanasio. Clásico en el Atanasio el lunes. Buenísimo. Para ver Nacional Medellín. Buenísimo. Hay que ir a la cancha a apoyar. Bien, pero les decía que todo eso lo pueden ver por Winsport Más y winsportsonline.com. Tenemos, es que necesito que hablemos también de la selección. ¿Tenemos un recuerdo del 97 Millos América o quieren top de goles? ¿Qué les gusta más? Top de goles. Top de goles, papi, para que la gente se suscriba. Vamos a meterle numeral, saque el algo in. ¿Se acaba el grupo mañana, Mariano, sí o no? No. ¿No se acaba? No. ¿Se acaba el grupo mañana, sí o no? No. Si gana Millonarios, sí. Sí, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Eso es obvio. Júgatela. La pregunta es si va a pasar. ¡Ay, qué golazo de Arnoldo! En el 95. El Guarido, vea. ¿Quién era el arquero ahí? ¿Quién era? Eduardo Niño. Jugador de Millonarios que yo vi. Eduardo Niño. ¿Qué jugador? El mejor jugador que vi. Que yo vi, de Millonarios. Él y la Gambeta Estrada. Era una barbaridad. Ay, a ver, yo pienso en más. Es que yo estoy tan malo para la historia, pero bueno. Elízer Quiñones. A ver, Elízer. A veces salía. Este fue un 3-0, ¿no? Me gustaba mucho y mucha gente burlaba de él. Sí. A mí me gustaba Elízer. No, pero Elízer era bombillito de Navidad. Pero sigue estando en actividad. O sea, bombillito se de Navidad. Bombillito de árbol de Navidad. Intermitente. Prendía, apagaba. Este es el de Gómez, ¿no? Este es el de Gómez, ¿cierto? Claro. El 2-2. El 2-2. El 2-2. Que comete un error Cuenú y desde ahí lo borra. Oye, ¿qué pasó con este pelado? Está en Estados Unidos. Y el otro día hizo un golazo, así. ¡Qué golazo! Bueno, usted no está viendo el noticiero de Winsport. A esa hora me tienen trabajando. ¡Qué feo eso! Hay que ver, hermano. Lindo gol este de Carlos Andrés Gómez. Top de goles, señores. Número 2, a ver. Carrascal. Me acuerdo de este partido. Mucho Pepo, ¿ah? 2019. Ese no fue el partido que ganó América. Creo que al final. Sí, que Ramiro Sánchez era el arquero de Millonarios. Cierto. No esté mal. A ver, espérese, a ver. América fue campeón, Carrasco. Ese no fue el título de Juan Cruz. América fue campeón, el de Guimarães. Claro. Ese es Jefferson Martínez. Fue en pandemia, el de Guimarães. Sí, 2020. Este es el campeón de Guima. Golazo. Este ya es el segundo semestre. Sí, claro. Sí. Pero que todavía Pinto era el técnico. Y el número uno. A ver qué pusieron de número uno estos manes. Opa. A ver. Bonner Mosquera. Enfrenta a Gerson, lo deja en el camino. Lindo gol. Ese es número uno, pero... Ese es Córdoba, el arquero. ¿El arquero de quién? ¿Eh? ¿Hay bonus track también? Oscar Córdoba. A ver, señores, bonus track. El bonus track tiene que ser el de Juan Caicedo en el 82. Carajo. A Pedro Vivalda. Muy bien. ¿Y el bonus track? Un homenaje a don Julián Telles. Ay, carajo. Ay, no, mira. Uy, ese día... En el 97. Pase de la goma Cardona. A ver. Ah, no, pero ahí. Lo hago yo. Ah, pero eso también es. Yo también lo hago. Lo hago yo. Yo también lo hacía. No, si te comes eso. Casi se lo
come. No, hombre, ¿qué es? No, pero con tantos goles bonitos que hizo Telles y le meten uno que puede hacer mi abuelita. No, fue lindo por la jugada. La jugada fue linda. Fue una buena combinación. Ese no se podía celebrar. Una buena combinación. Casi la jugada, te lo comes. Bien, bien. Con todo respeto, definí el palo. No. Me digo la verdad. Que sea, cualquiera no te hubiera querido jugar un Millos América en el campeonato. Y cualquiera de nosotros habría hecho ese gol. De los goles feos. Yo hice ese gol en el Lisboa Boston. Hice ese gol. Cuídate mucho. Gracias, Nia. Buen trabajo. ¿Y José Sheila ya se va? No, Sheila se queda para la selección. No, con ese azul hay que dejarla. Un gusto, muchachos. Entonces, le repito, no va Nietzsche Sánchez, regresa Luis Paz. Y bueno, esperemos que mañana no se acabe el grupo para que esos dos partidos que quedan pues sean atractivos y que mañana no termine el grupo de América. Para que el grupo se acabe, tiene que ganar Millos y ganar Medellín. Sí. Medellín recibe el Chico y Millonarios al América. ¿Se acaba el grupo, Nia? ¿Sí o no? Repito, ¿sí o no? Imparcial. Para mí no se acaba el grupo el día de Sheila, mañana. ¿Se acaba el grupo, a la selección Colombia? Sí, me alegra que Cárdenas le esté yendo bien. Sheila, ¿sí o no? Por supuesto que no quiero que se acabe el grupo, que nos tengan así hasta el final. Pero si acaba o no, no sé si queremos. Yo tampoco responde, quiero porque queremos ver más emoción, dale, pero eso no depende de nosotros. Por supuesto que no. No quiero. No. Y Guillo, ¿se acaba o no se acaba el grupo mañana? Sí. Se acaba el grupo. No, pues va a decir que no. Imparcial. Opinión imparcial de ella. Ah, primero Porta. Porta juega el domingo, partidazo, señores. Está primero. El Hipódromo Metropolitano de Techo vuelve a abrir sus puertas. Vengan en familia y disfruten de una tarde hípica, presenciando la carrera por el ascenso. Fortaleza Seif versus Llaneros, domingo 4 de junio, este domingo a las 4 de la tarde. Adquiera sus entradas en tuboleta.com. Han llegado, señores, las estadísticas con mucho power de wplay.co. Unas estadísticas powerosas se presentan por una marca powerosa. Wplay.co, la casa de apuestas con más power. Wplay.co. Autoriza por juegos. A ver, Águilas Doradas Nacional. 32 partidos han jugado, 6 veces ganó Águilas, 17 Nacional y 9 empates. Goles a favor, 24 y 47. Estas son las estadísticas. Y me voy a las cuotas. Águilas Doradas Nacional. Que gane Águilas, 2.45 paga. 3.30 el empate y 3. Nacional, muy parejito. Está dando buen billete. Uf. Sí. Millonarios América, este para este clásico, 2.05 el triunfo de Millos, 3.50 el empate y 3.80. 3.80 para que ganen. Pero el empate es una gran tentación, ¿eh? Medellín Chico, 1.85, 3.50 el empate y 4.75 que gane Chico. Gracias, wplay.co. Voy ahí con 100 lucas. Unas estadísticas powerosas se presentan por una marca powerosa. Wplay.co, la casa de apuestas con más power. Autoriza por juegos. Mañana juega Colombia. A las 12 del día los espero por RCN. En Brasil e Israel estaremos en el relato. Y por RCN, el cantante del gol con Juan José Peláez y Carlos Antonio Vélez para Colombia-Italia. ¿Cómo juega Italia, muchachos? A ver, veamos a Italia hasta ahora. A ver, los escucho. ¿Quién vio un partido completo de Italia? Guillermo. No. En el papel de los italianos estaríamos diciendo, ojo que vamos a enfrentar a un rival suramericano. Ellos a los suramericanos le tienen... Sí, respeto. Y un equipo suramericano que viene de clavar 5 en el partido de octavos. Sí, pero ya ellos dirían, ya le ganamos a Brasil, que es la potencia suramericana. De acuerdo. Vamos a ser sinceros. Dígamelo. No somos favoritos mañana. Es la verdad. ¿O qué vamos a decir? Que somos favoritos ante Italia. Por juego, Italia es Italia. Por uno, juego creo que y estamos dos, parejos. Italia le ganó a Brasil e Inglaterra. No se puede decir que somos favoritos ante... Yo, que puede ser mano verdad, a mano. Pero favoritos no somos mañana. Yo la verdad no he visto un partido de Italia, ese equipo le ganó a Brasil. Y el Brasil que yo vi acá... que fue campeón. Yo vi a Inglaterra contra Uruguay. Seríamos muy bravo. Podríamos ser incluso el coquito del mundial. Puede ser mano a mano. Mano a mano puede ser. Ahora mano a mano puede ser. Pero ahora favorito no somos. Lo que pasa es que maquilló el marcador Brasil, pero iba perdiendo 3-0 con Italia. Ahora, no se le olvide, Colombia va a ser campeón del mundo. Super. Señores, mañana Colombia. A la final seguro. ¿A qué hora el partido de Colombia? A las 4. A las 4 por RCN. Claro. Por RCN. Estaremos a las 12 con Brasil, Israel... Por RCN estaremos en el relato, creo que con Gonzalo de Felici y Ricardo Henao. Y después de las 4, Colombia frente a Italia por RCN con el cantante Carlos Antonio y Juan José Peláez. Señores, wplay.co presenta auspicia Saque Largo. Unas estadísticas powerosas se presentan por una marca powerosa. Wplay.co, la casa de apuestas con más power. Wplay.co.
Autoriza con juegos. Vayan a los estadios, éxitos en las transmisiones, muchachos, y éxitos a Colombia. ¡Vamos, Colombia! ¡Vamos! Queremos el título. ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Nos vemos el lunes! ¡Todo! Un abrazo. Chao.